Hola, bienvenidos, bienvenidas al programa número 24 de Hadoken Rojo. Un programa bastante recargadito, con noticias incluso de última hora que vamos a comentar con el equipo de siempre. Por un lado, tengo aquí a Don Kikón, Quique, ¿qué tal estás, tío? Hola, muy buenas, Sergio. Bien, bien, tío. Bien, ¿no? Bueno, sí. bueno. Y ahí la risita que estáis escuchando, evidentemente, es la de Lázaro. ¿Qué tal? Muy ¿cuánta? bien, aquí de lunes. Con, sí, con, ¿no? con los nervios ya ahí a flor de piel. Va a ver si llega el jueves de una vez. <laughs> ¿Y por qué, tío? Yo qué sé, por, por lo que sea. Un programa de la tele, ¿no? Que te mola sí, eso, ¿no? Eso es. Eso es, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, y hoy tenemos a un invitado que repite. Ojo, eh. Y además, no es Marcos. sorpresa en las gaunas. <laughs> tenemos aquí a Don Jesús Bella. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pero, ¿Qué pasa, tío? ¿Que no vuelven o qué? ¿Qué les hacéis? <laughs> Lo mismo que a, Va, a ti. Ver, pero... yo quiero dejar algo claro, tío. No, no quiero dejar algo claro del principio. Yo vuelvo wow. solo para escuchar las bromas de Lázaro, tío. ¿Ves? Correcto. ¿Ves? Si es que al sí, final. Sí. Vosotros os quejáis mucho, pero oye. Así que, pues no es por meterle presión, pero espero que dé la talla hoy, oh, <laughs> <Dios>. tío. <laughs> pero bueno, ahora me pongo más nervioso, ahora ya no me salen, ya verás. He de decir que últimamente está más recatado, ¿eh? Y no es porque le hayamos sí. dicho nada, sino porque su mierda de cerebro no daba para, no o sea, para más. Si es que no da para más. Es que no, efectivamente. O sea, se va reduciendo en sí mismo y no, no da para más. Pero, bueno, encantado bueno. de estar aquí otra vez con vosotros, chicos. Bueno, bueno. Ya, ya, ver, ya me lo cuenta dentro de tres horas. <laughs> en fin, vamos a ir con la con la escaleta, ¿no? Para informar un poquito de qué vamos, Venga, dale. de qué vamos a hablar y Evidentemente no estaba metido en la escaleta de hoy lunes 16 de noviembre, pero lo hemos tenido que meter y es todo lo relacionado con la filtración sobre Capcom realizada por unos hackers que se acaba de, pues acaba de, de ocurrir hace, hace unas horas. Luego vamos a seguir con Switch y nos vamos a meter con su catálogo de lanzamientos en general. ¿Qué nos parece? Eh, lo que ha sacado tanto Nintendo como la Third Parties durante esta temporada. Luego ya nos metemos a saco en Series X y PlayStation 5. Con las primeras comparaciones de juegos multiplataforma que se han realizado en diferentes medios. Y luego, atentos, Phil Spencer. ¡Wow! Vamos, efectivamente, Phil Spencer que una vez más ha realizado pues, declaraciones de todo tipo. Comentando, pues, desde el mercado español, a cómo ve el tema de Xbox en Japón, eh, otra vez más el tema de juegos exclusivos. Se ha metido en algún charquito también con 343 Industries y demás. Y por supuesto, vamos a comentarlo. Y luego vamos a cerrar la actualidad con Deadloop. Porque ya se ha confirmado que saldrá a la venta el 21 de mayo. En exclusiva para PlayStation 5 y PC. A pesar del acuerdo que se realizó hace. pues hace nada la compra de Microsoft. Eh, a Bethesda y bueno, según parece se van a mantener los contratos que estaban pues eso, que estaban pactados y luego terminaremos con el Solomillo y es que evidentemente vamos a dedicarlo a Series S, Series X porque se ha lanzado pues hace pues como menos de una semana y vamos a comentar pues eso, qué pensamos de su futuro, eh, los datos de ventas, el fenómeno fan y demás historias. Pero antes de empezar con todo esto... Vamos a darle a qué estamos o a qué hemos estado jugando durante esta semana. Eh, a ver, Kike, ¿a qué has estado dándole esta semanita? Pues a ver, a mí <laughs> me ha llegado hace unas horas la Game Watch de Super Mario Bros. Sí. De hecho, estoy encantado con ella. ¿Qué tal está, tío? Está bien, sobre todo porque yo no he jugado a Super Mario Bros. nunca, ni tenía dónde jugarlo hasta ahora, tío. Entonces no. me ha venido muy bien. <laughs> Nada, a ver coñas, esa parte a ver como, como, lo, como decíamos antes fuera de cámara como juguete está muy bien como coleccionismo y tal está muy simpático ¿Sí? se ve muy bien además se escucha muy bien y tal para es que para jugar a luego quienes estrasteis con ella o quienes estrasten con ella pues dará mejor más uh -huh. más oportunidad de la maquinita pero para jugar a Mario y eso yo lo está jugando ya lo está probando se irá lo guardaré en el armario y se quedará ahí seguramente para ya yeah. Para siempre, pero sí, nada, para... mola mucho, como sí. capricho y eso está está muy, muy curiosa, está molona. ¿Y la pantalla no se te hace.? O sea, después de pues, no. eso, de Switch, de móviles y tal, ¿no se te hace pequeña? ¿Qué va, tío? No, A mí no, se ve muy bien no. y. O sea, también es el tipo de juego que es, entonces yo creo que. Nada, no, se ve bastante bien, uh -huh. tío. Ya, ya, ya. Y a ver, ¿qué más? Está jugando también a. Sobre todo a Yakuza Lega Dragon, que ya lo comenté hace unas semanas, ahora sea, ya me he puesto a tope con él. Sí. Y me está encantando. Es verdad que tiene mucho el rollo de los Yakuza anteriores, pero sí. tiene también mucho de persona. Ya lo comentó la semana pasada el, el invitado que estuvo. Juan, tiene sí. mucho de persona a nivel estético, incluso, o sea, los combates, los menús, y eso se parece mucho. Y sí. no solo la, los, los combates en sí, con los, las debilidades y eso de los enemigos, sino sí. todas las relaciones entre los personajes que se pueden, los romances que hay, todo ese tipo de cosas tiene sí. mucho, mucho de persona. Entonces está muy uh -huh. bien porque por ejemplo a los que nos gusta la Saga Yakuza, como es mi caso y el tuyo, Sergio, sí. y además tiene muchos elementos roleros que expanden un montón la experiencia de juego. O sea, Ajá. ya no solo las horas que, que tiene de por sí, sino el yo qué sé eso las relaciones entre los personajes las charlas que puedes tener el armamento que puedes conseguir también para los personajes todo eso sí. le da uh -huh. mucha mucha vidilla y luego tiene otra cosa que es que es habitual en los yakuza que es que las misiones secundarias molan muchísimo tío sí no eso te iba a preguntar te iba a preguntar ahora mismo no no caen en payasadas bueno alguna vez sí algunas son un poco así tan japo, tan japo, pero no es tampoco una cosa que se ha vuelto así muy muy tontorrona y la historia mola mucho, tío. Quizá yo tengo un colega que dice que es que se juega demasiado poco, tío, que es que <laughs> tiene demasiadas escenas, y es verdad, sobre todo al principio mm. cuesta tarda un bueno. poquito en arrancar, pero bueno, eso también le pasa al persona, por ejemplo. Sí, es un dato en este caso, sí. en, al fin y al cabo. Uh -huh. Y es juego que me está gustando mucho, me está divirtiendo muchísimo. Mm. Una, una pregunta, eh, es que ya sabes que me lo estoy reservando, porque. Tengo sí. demasiados juegos ahí, no, no. Bueno, es que ahora vais a flipar con la que estamos jugando. Yo creo que fue a, a quien va a estallar el programa. Madre, este. miedo, yo creo que eh. Jesús, Jesús se va a pirar. En mitad del tal cojo y se pira. Yo creo que... <laughs> que, una pregunta con del, del Yakuza. El tema Dime. combates, sí. eh, cada, ¿con qué frecuencia se dan? Muchísima. Con Mucha. muchísima. Sí, a ver es. Más, más que los anteriores. Eh, sí, sí un, yo creo que más. Sí, es como los anteriores Ajá. en el sentido de que tú los puedes medio esquivar. Sí, sí, sí. Eh, a veces, porque las redes son muy estrechas El nuevo mapa Y sí. muchas veces no puedes subir Pero se dan con muchísima frecuencia Es verdad que la mayoría no son Sobre todo cuando tienes un poquito de nivel No son muy largos Los haces uh -huh. en, en 20 segundos, si quieres uh -huh. Pero son... Igual a ti te cansa un poquito, tío Son muy... A mí me da la sensación, por lo menos De que son más frecuentes que los otros mm, También vale, ten vale. en cuenta que al ser un juego más rolero Al subir de nivel y todo eso Es necesario que sea así Lo sé, lo sé, pero... Uh -huh. Vale, vale bueno, vale. Me quedo. Eh, me y he jugado también a, a Gears 5, que no no la había dado. Tío, estuve puse la Xbox One para descargar una cosa ¿Sí? y como tardaba la vida en ello, diga, ah, voy pues a poder pues, que tengo por aquí para darle algo. Y la verdad es que está, está muy bien. O sea, técnicamente es una brutalidad, tío. Técnicamente se nota a nivel de producción y eso es un juego que, okay. que está bastante bien. Yo es verdad que la saga, el primer Gear of War me, me chifló en su momento entre el me pareció una barbaridad. Como a todos, sí. Sí, imagino que como a todos luego ya le perdí... Fui perdiendo un poquillo el, la gracia y demás. Correcto. Pero bueno, sí. son juegos que son muy... La campaña sobre todo son de jugar, son muy entretenidos y eso. Y, uh -huh. y está bastante bien. Muy bien. Y eso es principalmente lo que le dan. Uh -huh. Yo suscribo lo que dices, a mí me gustó Gears. Hay gente que no le molaba el tema de mundo abierto y tal. Si querías lo explotabas y si no pasabas y ya está. No le veía mayor problema al asunto. Pero, pero bueno, muy bien. A ver, Lazarín, ¿a qué se está jugando últimamente? Aunque me lo imagino. Pero bueno, Puedes te pregunto por, no, por respeto. No, no está muy difícil la cosa. Eh, pues lógicamente he dividido un poco la, la vida entre Destiny 2 Más Allá de la Luz. Sí. Que le estaba ya dando cera. Bueno, ya he terminado la, la campaña principal y estoy ahí subiendo cosas y haciendo, haciendo misiones locas. Que, sí. Ya sabes, Destiny. Eh, no hay mucho que destacar. O sea, si te mola el rollo es... Más de lo mismo, mejor, tienes una nueva clase para los personajes. Lógicamente, nueva historia con nuevos jefes, tal y cual. Sí. Pero bueno, un DLC más, vamos. Es una expansión más. ¿Es una expansión más o realmente, porque claro, la han vendido como cuidado, que esta expansión es la expansión? ¿Tú cómo lo ves? Pues para mí, y por lo que he jugado, a ver, no sé cuánto habré jugado exactamente. Pero estoy en luz, nivel de luz. Creo que el máximo en esta expansión es 1250. Uh -huh. eh, y estoy en, Empiezas con 1050. Sí. Y estoy en 1209 o algo así. O sea, que le has dado. Le he dado cera. Sagradao. Le ha dado cera. Sagradao. Y no, sí, sí. O sea, no tengo la sensación de, de que sea muy diferente a otras expansiones. O sea, es como muy continuista. El rollo es. Meten unas armas nuevas. ¿Sí? Escenarios nuevos. Etcétera, etcétera. Han cambiado, vale, vale. vale. <coughs> perdón. Han cambiado el modo gambito. Han hecho una especie de mezcla entre los dos modos que había antes y se, se han quedado con uno. ¿Sí? Eh, han hecho un par de cambios y tal, pero es, es O sea, no tengo una sensación de decir, madre mía, lo han expandido o sea que no no. no, no, es, un, es una expansión vale, vale, vale. más. Sí que ha ganado vale. un poquito de velocidad en las cargas, uh -huh. que eso en este juego ¿Salece? se aparece mucho, por poco uh -huh. que, que gane, porque es un infierno. ¿Sí? <laughs> y ya te digo, poco más. Es que no. O sea, no, no puedo decir que sea. Ni mejor ni peor que otras expansiones. Vale, 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 vale. Otra un, poco, más. un poco mazo entonces había por ahí, ¿no? Vale, mm, vale. Hombre, yo creo que el, el cambio gordo será en diciembre, cuando salgan las versiones para Play 5 y Series X. Uh -huh. Que ahí es donde veremos cómo el juego evoluciona a otra cosa. Pero bueno, hasta ese momento. Vale, vale. Pues Muy eso. Bien. Y he estado jugando también a Watch Dogs Legend. Sí. Que estoy ahí dándole, que, que me gusta. Me gusta, pero todavía estoy un poco cogiendo el rollo. Porque ha ¿Ah, cambiado. ¿sí? sí, ha cambiado un poquito. Ha cambiado un poquito porque ha dejado atrás un poco el, el personaje principal, ¿Sí? y la evolución de ese personaje principal. Por un eh, coge el personaje que te encuentres por la calle que tú quieras, uh -huh. eh, reclútalo para, para la resistencia. Y, ¿Sí? y dependiendo de las características de cada personaje, lógicamente no puedes reclutar a todos los personajes del juego porque hay una serie de personajes que son como enemigos, que te lo marcan sí. con, con un pulgar hacia abajo sí. que no permiten eh, reclutar sí, pero sí, sí, sí. sí es fácil que el 50% de los personajes que te encuentres eh, pues tengan su nombre tengan su, su voz incluso porque están prácticamente todos doblados sí. eh, sus características entonces la gracia está ahí que para determinadas misiones a lo mejor te conviene un personaje que tenga un dron o que tenga no sé uh -huh. qué, o sea un poco buscar, hay diferentes personajes vale. más que evolucionar el personaje principal con, con las características uh -huh. que quieras. Ahí te, ahí te iba a preguntar: eh, ¿por el tema personaje condiciona totalmente la misión? O, es decir, te cambio la pregunta: ¿con cualquier personaje puedes superar cualquier misión o ni de coña? Pues yo, por lo que he visto hasta ahora, sí, eh, sí que es otra de las cosas que no me ha gustado. Eh, uh -huh. Es un poquito permisivo. Al menos, a ver, no sé cuánto llevaré de juego no llevaré ni 10 horas no sé, uh -huh. pero todas las misiones que he jugado eh, ¿Sí? entras un poco en sigilo a cargarte un personaje y hay otros dos hablando a 3 metros ¿Sí? y no se enteran, o sea, no te ven no pasa, no pasa absolutamente nada entonces no sé si será solo el principio o es una cosa que es, o sea, lo, de, lo de haz las misiones como quieras, ya es más todavía, porque pues puedes sí. entrar a puñetazo limpio, por ejemplo, y, y da un poco igual, ya te digo que incluso uh -huh. te puedes cargar a un tío con una llave inglesa a tres metros de otro y no te oye, no te ve, no pasa nada. Ya. Entonces, bueno, ahí ya. tal. Eso es lo que no me, no me está molando. Vale, vale, vale. Pero sí es verdad que han evolucionado bastante el tema del gameplay. Uh -huh. Tiene un poquito más de, de profundidad. Y sobre todo ¿Sí? el, el, la lucha cuerpo a cuerpo. Ah, sí. Le han metido esquivas, le han metido. Sí, le han metido un poquito más de, de, de gracia. ¿no? A ver, no deja de ser. Eh, no sé cómo decirte. No llega a Assassin's Creed Origins, que fue un poco el, ¿Sí? el primero de una saga. Mmm, base así un poco de Ubi que metía un, un puntito de profundidad en ese tipo de, de cosas sí. pero si sí tiene si sí tiene su rollo o sea aparte de eliminar con sigilo pues si sí puedes combatir a puñetazos si tienes uh -huh. eso un ataque normal un, un agarre y una esquiva si haces Muy la bien. esquiva a tiempo haces una contra como a cámara lenta puedes rematar O sea, que vale, tiene vale. otro otro rollito bueno pero bien, eso me me quedo un poco con, con el rollo de los personajes no me transmiten nada. Ya. O sea, porque un poco el, el, el protagonista de, del juego es Dead más que un, un personaje determinado. Sí, sí, sí. Entonces eso diluye, diluye un poco el, ¿no? sí, diluye. la historia, queda ahí un poco rara. Pero bueno, será cuestión de seguir dándole. A mí, ya sabéis, el, el, el rollo sandbox, el hacking este de meterte con, con robots y no sé qué... Que sí, a, que mí sí, me, que te, a mí me te flipa. Encanta. Sí, correcto. Y otra cosa, otra cosa que no me ha gustado. A ver. Al menos por el tiempo que llevo jugando. Es que es... Eh, ya no es que esté guiado. Es que es un paseazo muy loco. Sí, ¿o qué? O sea, acabo de hacer una misión hace un rato que, que es, llego a un sitio y me dice... Hay como una inteligencia artificial que te, que te va ayudando. Pero ¿Sí? ya es, yo creo que ya es más que ayuda. Llegas al <laughs> sitio dices... Eh, ¿Te, ¿te coges control o qué? <laughs> no, es que solo faltaría ya. Llegas a un sitio y no sabes muy bien por dónde entrar, pero al milisegundo de llegar al sitio te dice... Oh, alguien se ha dejado una ventana abierta. ¿Puedes utilizar un dron para entrar? Es como, tronco, déjame. Investigarlo. Gracias, ¿no? Sí, no, no. <laughs> o sea, es, es. O sea, por ahora todo está como muy, muy, muy guiado. Ya veremos ya, cómo ya. evoluciona. Pero digamos claro. que entre la permisividad esta de, del sigilo y las ayudas de la, la inteligencia artificial mm. es un poquito fácil, ¿eh? Por ahora. Ya. A lo mejor la han activado para ti en especial. Puede, la ser. Edition puede para... ser, puede ser. <laughs> para que, pa que me acabe un juego ya de una vez. Efectivamente. <laughs> y he jugado algo retro, pero muy poquito. Muy poquito. Me vale. He estado jugando a, a Warriors of Fate de Capcom. Esto ha sido en la Naomi que, que ha coincidido que hemos, que hemos hecho unas partidas y nos está dando a Warriors of Fate y al WrestleFest Joder, macho. de, de Techno Japan. Sí, este, Ya sabes, dar castañas. Y ya está, ¿no? Y ya estaría. ¿Qué tal han envejecido, por cierto? Pues bien. La verdad es que no... No sé, eso no, no tiene edad. Eso está ahí siempre bueno. en nuestros corazones. Sí sí, pero, <laughs> sí, 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 pero. no, pero vale. No, no, no esto no han, no han envejecido muy mal. Se puede vale. jugar bastante bien. Muy bien, muy bien. Finish, ¿no? Sí. Está mal. Está mal. A ver, Jesús. Don Bella. Bueno, pues eh. Ilústranos. Yo he estado jugando bastante a juegos cooperativos, en plan, porque cuando no estoy haciéndolo por trabajo, pues me gusta. En plan jugar con alguien, ¿no? Eh, Coño, como en Lázaro. ¿no? <laughs> Entonces voy a comentar tres juegos. Eh, uno, el más sencillito de todos, es una producción de Hard Laboratory. ¿Sí? Muy pequeñita, pero creo que bastante bien terminada. Se llama Part ya Time es. Ufo. ¿Sí? Y es la aventura de un pequeño plantillo, platillo volante con pequeñas, muy pequeñas misiones en que tienes que recoger elementos del escenario e ir colocándolos. Sí. Eh, tiene, aunque sea tan pequeño el juego, tiene una gestión de físicas que me ha sorprendido. Porque es que, eh, por ejemplo, formas una pirámide de elementos. Sí. Pues tienes que o sea, tienes que tener mucho cuidado de lo que colocas arriba del todo, porque es que se te va todo, todo a tomar por culo. Pero a a la, la mierda, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y eh, no sé, me ha gustado para hacer un juego así tan pequeñito y además creo que cuesta como 7-8 euros en la eShop. En la e pues está bastante curioso, a lo mejor te dura un par de tardes, pero bastante entretenido para jugar en compañía. Ya digo, tiene cooperativos para dos personas y es un, sí. es un título de estos de Nintendo Switch para compartir que yo recomendaría bastante. Sí, Luego, muy, otro... de hal, muy de HAL. Sí, muy de HAL Laboratorio. Además, el apartado artístico mola un montón porque es así como muy rollo japo con el humor este sí. que tienen ellos Co y <laughs> sí. está, está muy chulo. Correcto. Luego así otro un poco más complejo para jugar en compañía, Pinmin 3 Deluxe. Que bueno, yo para hacer análisis en tres de juegos, pues lo juego mayor parte en individual, pero sí. en este caso, en, en el Deluxe, lo que se ha metido sí. es la campaña dentro del modo historia para, para jugarla en cooperativo, que era algo que no tenía el de Wii U, y se trata de una cosa que, que bueno, la gente se quejaba bastante, decía, ¿por qué? las misiones que estaban fuera de la campaña sí tenían cooperativo, sin embargo sí. el modo historia, que es realmente lo que tenía más chicha pues no tenía, pues en uh -huh. el de Luke lo han metido y la verdad es que se juega bastante guay uh -huh. lo hemos estado jugando en, en modo difícil, todavía es súper picante está todavía lejos, ¿Sí? pero es muy satisfactorio, o sea, jugar con otra persona, además puedes dividirte uno para ir cada uno por por, la, por donde quiera sí. y no sé, muy satisfactorio muy divertido eh, con todo lo que es Pikmin 3 pero sí, en este sí, caso sí. potenciado con el cooperativo bien, bien pregunta y luego este espera, espera, sí, espera pregunta eh, para ti de la saga ¿cuál es el mejor? de los tres a ver, contando como, como a ver el 3 como uno no el, el 3 y el DX ¿cuál es el mejor? pues para mí para mí el 3 vale yo estoy mm. de acuerdo contigo para mí también es el mejor pero sobre todo por el diseño de niveles sí, sí, sí porque sí. creo que es eh, o sea, como que Nintendo es muy de esto ¿no? eh Entrega tras entrega se nota que a nivel de diseño de juego van mejorando. Y aquí se nota que los puzzles estaban mejor diseñados, sí, 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 por así sí, decirlo. Sí, sí. Y todo mejor ajustado, también la dificultad, todo. Eso, la gestión hmm. para mí estaba bastante mejor en general, de los Pikmin, de los objetivos, del tema de tiempo y demás, estaba bastante mejor. Sí. Bien, bien. Estamos de acuerdo. Bien, sí, que Y bueno, el último es un juego así un poco. Uy, se ríe. Ver, lo, 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 Porque lo vi en el Game Pass. Hay muchas cosas que veo en el Game Pass y digo, venga, me lo bajo, porque total, eh, ya he pagado por el servicio. Sí. Es el World War World World Z. Sí. Pero es en plan, como tengo una Xbox One y un PC, pues en plan digo, P -p -p venga, vamos a conectarnos. Sí. Y luego que tiene Crossplay. Que esto no lo sabe mucha gente, que tú con una cuenta de Xbox eh, Game Pass, en este caso Ultimate. Sí. Eh, podéis jugar dos simultáneamente con el mismo o sea, con, a, con, el mismo con la usuario, misma cuenta ¿no? uh -huh. Uh -huh. una con disco cada uno con su usuario sí, su pero, consola, cuenta, vaya, sí. pero con la misma cuenta vaya pero con la misma cuenta una como principal otra como secundaria que eso es una cosa que no tiene otros servicios como eh, PlayStation Plus por ejemplo uh -huh. que además me parece que está guay no porque es, al final la cuenta familiar sí. y bueno el World War Z es un juego pues, de, que se parece mucho al Left 4 Dead en el sentido de que van cuatro en cooperativo Sí pero se diferencia en, en, en lo masivo de los zombies y cómo vienen a por ti ¿no? sí, sí, y eso sí. es lo que mola. Es como un equivalente a lo de Dynasty Warriors, que al final te lo pasas bien simplemente machacando un montón de enemigos. Pues en este caso te lo pasas bien disparando un montón de zombies. ¿no? Pues sí. Y... El... Eh, y esa sensación de que a veces te dejan acorralado, atrapado, de que vienen todos, eh, no sé, eso, eso mola mucho. Está muy conseguido y creo que es algo único ese juego. Luego está el tema de que tiene un montón de bugs, de que no está del todo sí. bien terminado, sí. pero también es un sí. ejemplo de juego que, a pesar de que no tiene mucha calidad, pues te lo puedes pasar bien al fin y al cabo, ¿no? Y yo, yo le digo digo, como estaba en el Game sí, Pass, sí. pues decimos, vamos a probarlo y nada, que al final nos enganchamos bastante, así que bien. Muy bien. A mí me gustó ese juego, he de decir, además, buena, buena analogía, ¿eh? O sea, es, el Dynasty, es una especie del de, Dynasty Warriors de los shooters. Está bien tirado eso, ¿eh? Bueno, además, es, es que es así, ¿eh? Sí, sí. Te salen ahí riadas y riadas de, de zombies, ¿eh? Sí, es que no sé cómo explicarlo, pero al final con el Dynasty Warriors te pasa eso, que es muy satisfactorio cargarte un montón de enemigos, porque sí. es lo mejor que tiene. Sí. Y en este lo mismo, es que es muy satisfactorio liarte a tiros con las oleadas de zombies que vienen. Sí, sí. Ya sabes que yo soy un gran defensor de, de los juegos tipo Musou, la verdad. Así que, y por cierto, con él... ¿No, has... ¿No, no le has dado Lirule Warriors, me sorprende. Tú le has dado fijo? Sí, sí, sí. Ah, vale, sí, vale, sí, vale, vale. claro, claro. Vale, no, vale. pero ahora hablaremos de él, ¿no? Sí, sí, vale, vale. Ya, ya, ya me parecía. Oye, ¿y de retro? Nada, ¿no? Eh, de retro, eh, Crazy Taxi. Hostia. Le he dado un, unas partidas. Y es que de vez en cuando, pues eso, me, me pongo a jugar a algo. Este, en este caso estaba en el PlayStation Now. Y es que es eso. Lo mismo me puse con algún otro y no me acuerdo ahora, pero es que lo, lo suelo hacer bastante. Bien, me suele bien. pasar eso. Sí. Correcto. A mí el Crazy Taxi otro juego que me, me gusta muchísimo. Para echarte unas partidas en plan 10 minutos es que está bastante bien, ¿eh? Sí, es en plan. No quiero iniciar ahora una partida, un juego largo. Eso eh, es. Me he hecho una partida cortita al Crisis Taxi y a dormir. Eh, ya está. Eso es. Y a correr. Perfecto. Muy bien, pues nada, ahora, ahora llega mi turno que ha sido, veis bueno, es que vais a flipar, voy a ir un poco rapidito, pero me voy a tener que detener lógicamente en, en la Next Gen, porque, lo, porque es lo suyo, pero vamos a empezar con lo retro, le he estado dando a la saga Donkey Kong. El reportaje Don, este habitual. Donkey Kong. Donkey Kong, efectivamente, pero en este caso al habitual, o sea, habitual, al habitual, al normal, no a la basura que tenemos aquí enfrente, sino a, al de verdad, al donkey de verdad. Y he de decir que me sigue pareciendo increíble tanto el primer Donkey Kong, el original de lo, el del 81, de los recreativos, que sigue siendo súper divertido, súper jugable a pesar de su simpleza, pero ya no solo gráfica, sino en cuanto a su concepto. O sea, me parece un juego adelantado a su tiempo, incluso diría. O sea, me parece fantástico. Y luego he seguido flipando con el Donkey Kong Country, el uno de, de, de Super Nintendo. Yo creo que todos los que le jugamos en su día nos quedamos totalmente flipados en general. Pero luego hubo... Eh, yo creo que fue, corrígeme Jesús si me equivoco, a colación de unas declaraciones de Miyamoto que dejó caer como que con unos gráficos así un poco bonitos valía casi cualquier cosa para criticar al Donkey Kong Country. Pero a mí me, sigue, a mí me parece que es un juego que tiene... Un diseño de niveles realmente bueno, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que es un plataforma, digamos, de, de toda la vida, ¿no? Pero el tema secreto. Sí, existen ese tema... Unas uh -huh. declaraciones de que a Miyamoto le parecía un juego mediocre. Sí. ¿no? sí. Pero es que me cuesta tanto eh, dar veracidad a eso. No sé, me parece muy raro. Porque es que uh -huh. es, es indudable lo que dices. El diseño de niveles es que para las plataformas que, que había por aquel entonces era que era lo mejor. Sí, sí, era sí lo mejor que había. Y sí, mira sí. que había. Entonces. Y me acuerdo además de la fase de la nieve. Sí. Era increíble eso. O sea, cómo iba creciendo en dificultades. A... Y además con la música, que al principio eso, parecía eso. calmado, iba nevando cada vez más po poco a poco y tal. Y se va haciendo más difícil. Joder, es que era sublime. A mí me Ese pareció juego. glorioso. Pero, o sea, ya no solo desde el punto de vista técnico, que de hecho cuando salió. Eh, muchos pensábamos que estaba entre los 16 y los 32, era como un juego de 16 bits que no sabía muy bien cómo había entrado ahí, pero, pero decías es que esto, si sale eh, como juegos, digamos, de lanzamiento de la futura generación de, de máquinas, tú te lo hubieras creído perfectamente y hubieras flipado exactamente igual por todo, o sea, lo cuidado que estaba todas las animaciones todos los fondos que tenían no sé cuántos multi-scroll multi ahí, parallax que te cagas, luego el tema del sonido yo creo que era de lo mejor que ha hecho Rare y David Weiss en, su, en toda su carrera. Entonces, no sé, yo qué te digo, cuando vi las críticas esas me quedé un poquito flipado. Pero, pero bueno, luego ya te digo, he estado jugando también a, a otros más recientes, como el, como el Return y el Tropical Freeze, y a mí me parece una de las mejores sagas de plataformas de todos los tiempos. Lo digo así de claro: que sí, que es una imitación de Mario, como el 99% de los juegos de como plataformas. Es, así, <laughs> Eso es Es así. Pero me parece que es una imitación. Brutal. O sea, de lo mejor que se ha hecho, e incluso cambiando de, de manos, porque es una saga que ha cambiado mucho de mano, ya lo sabéis. O sea, tanto la propia Nintendo, como Retro Studios, como Reina han metido de mano ahí y en general han hecho juegos realmente buenos. Así que, eso por un lado. Y luego, por otro, ya en lo moderno, eh, jo, he estado jugando, pero a lo bestia, a PlayStation 5 y en menor medida a Series X, por una sencilla razón. Y es que he tenido que trabajar más. Eh, PlayStation 5, sobre todo para, para Playmania es un, una mera cuestión de, de trabajo. Pero también mentiría si no dijera que las sensaciones que me ha transmitido PlayStation 5 en comparación con Series X. Eh, bueno, evidentemente, no van a decir que si somos Sonyers y tal. Aquí el único Sonyer que hay es nuestro querido Lazarín. Ay. Hola, ¿qué tal? <laughs> Pero para que lo sepan, tanto Kike como, como yo. Pues muy, muy sonier, no somos, somos bastante no. normales. Y creo que Jesús tampoco es que sea muy sonier. ¿Verdad? No, a ver. Eh, a mí me gustan las tres por igual. Eh. Lo que pasa que en, en este caso a lo mejor tiraría más por Xbox. Pero tampoco, como no, todavía tengo las, no tengo todavía las consolas, pues no puedo decirlo. Vale, vale. Entonces. Pues a ver, primero voy por partes a los juegos a los que, que le he estado dando y luego ya, digamos, entro en valoraciones. Pero que sepáis que mi comentario va a ser bastante parecido. Al que hizo Juan Tejerina en el, en el programa anterior. A ver, por un lado, está jugando a Call of Duty uh, en general. Eh, la campaña a mí me mola muchísimo. Yo sé que hay muchos haters de un tiempo hasta parte de Call of Duty, que si sí, tal y cual, no sé qué. A mí me sigue pareciendo que son campañas. Yo prefiero mil veces una campaña de, no sé, cinco horas como dura esta, pero bien hecha. Con momentos espectaculares, aunque sean, me da lo mismo, peliculeros, eh, muy escriptados, lo que sea, me da igual. Me, pare me parece súper disfrutable y súper espectacular. Luego, eh, el modo aniquilación que le han metido en Zombies mola bastante. Es una de las, creo que es exclusivo de PlayStation, supongo que será exclusiva temporal y demás. Mola bastante, pica, pica lo suyo. El multijugador le está jugando más o menos, lo que pasa es que tenía... Ciertos problemas, yo entiendo que es, supongo que tiene que ver con el entre el tema del lanzamiento de PlayStation 5, el tema de servidores que acaba de salir el juego y tal. Yo he tenido ciertos problemas de lag, de desconexiones y demás, pero más o menos lo de pues, lo que te puedes esperar. A mí me ha gustado bastante. Según parece un poco pelado de contenido en comparación con otros está pero bueno, eh, para pegar tiro, yo os digo yo que eh, irán eh, ampliando mapas y ampliando todas esas historias conforme vayan pasando las, las semanas y he de decir que desde el punto de vista técnico, al menos en PlayStation 5, si bien no se nota muchísimo el salto, sí que, a ver, cómo decirlo, la sensación que te dan estas consolas, que luego voy a seguir ahí en profundidad, es que van muy sobradas. O sea, cuando cogen un juego de la pasada generación y la y lo digamos lo ejecutan, van muchísimo más sueltas y desde luego de los tiempos de carga pff, hay una diferencia muy loca y, y absoluta con el resto, pero es que se nota muchísimo. O sea, el tiempo el tema tiempos de carga. Y como detalle de Call of Duty, detalle técnico, eso os va a encantar, sobre todo a ti Lázaro. Tema espejos. Me metí en un baño, ya sabéis que lo suelo hacer mucho. Me metí en un baño, voy buscando ¿Sí? espejos, ¿sí? Y... ¿Cómo te gusta eso? Eh? Me encanta. Pues en este caso no aparecen los reflejos del personaje, que lo sepáis. No. No aparecen los reflejos del personaje. Lo Pero cual ni queda ni un poco... Activando el modo, ni activando el modo ray tracing, que he visto que tiene como on y off, básicamente. Nada de nada. No aparece pues el reflejo así. de. Qué bien. Reflejos en el, en el espejo. No aparece el personaje. O sea, es un fantasma. A lo mejor es el, Es que eres un vampiro. Es tío. un vampiro, puede ser, lo he pensado. Claro. Eh. Conforme lo está diciendo, digo, a lo mejor es el vampiro. No tenía pinta, ¿eh? Pero ahí está. Y he de decir que queda un poco raro. Eso y disparar a, al típico jarrón que le dispara a saber si se, si explota y tal, pues no explotan. Son todo blindado. Casi todo lo que aparece de atreso es atreso. atreso blindado. O sea, antiplomo. Eso por un lado. Por otro. Está jugando al Sackboy, una gran aventura, que es de las sorpresas más grandes que me he llevado en este año. Es decir, es un... Joder, a ti, eh, Jesús, te va a encantar. Es como Super Mario 3D World, pero, pero así. Es, un, es que es un clon muy clon, o sea, es una copia, de lo que hemos hablado otras veces, ¿no? O sea, muy original no es, pero es un clon, es una copia fantástica hasta el punto... También lo que voy a decir no es que sea... Para mí no es muy difícil, ¿no? Pero aunque sea un spin-off, para mí es el mejor juego, digamos, de Sackboy o de la... De la saga Little Big Planet que ha aparecido, pero con mucha diferencia. También es cierto que para pues mí sí, la saga. el listón estaba muy alto, ¿eh, eso es. Pero te digo, ya sabes que hay gente que defiende mucho, le gusta mucho Little Big Planet. Yo lo entiendo por el tema creatividad, imaginación. A mí me parece una de las sagas más sobrevaloradas que hay en general, en especial de, de, de PlayStation. Pero vamos, en este caso es que se lo pasa por la piedra. O sea, me parece un juegazo yo, yo, brutal. Yo pienso que es al revés, tío, que le puede penalizar a este juego los anteriores. <laughs> Ojo, yo, es al contrario, ¿eh? porque te es. A ver, no sé, para mí iba de tapadillo y se ha convertido para mí en un juego realmente bueno. Más cosas. Al Astros Playroom, juegazo, otro juegazo que te cagas que lo vendían como una especie de, de demo, que es la sensación que te quedaba. Pues no es una demo, es un juego. Relativamente corto, pero es un juego. Te dirá que tipo Astrobot a ti, Lazo, te va a encantar. O sea, es que es Astrobot. Sí. Estoy el, seguro. Sí, sí, es el Rescue Mission pero sin VR. Evidentemente pierde la gracia el VR porque es que el VR está muy bien hecho, pero sí. tiene ese encanto que es que está muy cuidado ese juego. O sea, es, es realmente fantástico. De hecho, hasta tal punto es así que me parece porque además, claro, la gran gracia que tiene ese título es que te enseña eh, más o menos las gracietas que tiene el DualSense, el nuevo mando de, de PlayStation mm. 5. Y en ese sentido por tirar un, un paralelismo una analogía, a mí me ha parecido relativamente similar a Wii Sports. Una cosa parecida. No es lo mismo, porque Wii Sports. A ver, era, te podía gustar más o menos, pero era más rompedor, más original, más innovador. Pero es una cosa. Es una cosa así. O sea, me parece un juegazo que te están regalando directamente con la PlayStation 5. Que la gente no lo eh, no lo dice. No, no sé muy bien por qué, ni tan siquiera Sony lo ha publicitado mucho, pero no, me parece un juegazo que te están regalando con. Con la consola, algo que últimamente ya sabéis que no se estila. Eso de incluir un juego con una, en un pack no se estila. Más cositas he estado jugando a De Pazles, por cierto, Lázaro. Eh, que, a ver, sorprende. Pues está bastante <laughs> bien. Es que es, es que la. Luego voy a tirar, luego voy a decir una, un comentario más, digamos, más profundo, pero en este caso es una aventura, digamos, de exploración con puzzles en el que, bueno, cuentas con la ayuda de un águila para, para coger e interactuar con objetos, para planear, para alcanzar eh, zonas un poquito más elevadas de los, de los escenarios. Y es bastante particular en cuanto a su planteamiento, eh, bueno, por distintas historias en las que no voy a entrar, y es un juego bastante relajante y bastante disfrutable. Parece bastante corto, aunque no me lo he acabado, pero es bastante mejor de lo que parecía. O sea, no es como Sackboy, no es que sea un juegazo, pero bastante mejor de lo que parecía. Al contrario de lo que pasa con The Falconier, que es el título este que va a salir o ha salido en PC, Xbox One y Series X, en el que controlas una especie de shooter eh, 3D, tipo, para que me entendáis, Crimson Skies o Ace Combat, pero en el que controlas un halcón y es un mundo, digamos, más abierto, más intimista, más bonito, que no está mal. Lo que pasa es que se hace un poquito monótono a corto o medio plazo. O sea, básicamente lo que haces es, pues eso, recoger cosas del mar, ya sea minas o tesoros y tal, disparar un poquito ahí a los enemigos que hay y poco más. O sea, se vuelve un poquito aburrido o monótono o reiterativo al cabo de la una o dos horas ya ha visto todo lo que te, te ofrece ese juego. Que es un juego que tenía bastante mejor pinta de lo que parece. Y ahora... Digamos, entrando ya más en profundidad lo que es PlayStation 5, sensaciones, primeras sensaciones entre PlayStation 5 y Series X. Eh, empezando por Series X, por ejemplo. El diseño de la consola es magnífico. O sea, ya sabéis que normalmente paso bastante de esas cosas y me dan bastante igual, pero es de las consolas más bonitas que, que he visto últimamente, últimamente. De hecho, ya la One X me parecía bastante chula. Esta es más bonita todavía, es súper elegante hace cero ruido, y cuando digo cero ruido es que es increíble lo poco que suena, no suena absolutamente nada esa consola, nada de nada y es todavía más rápida en, en cargar, o sea, en, en encenderse en arrancar, que Playstation 5 ya es decir, o sea, es, en ese sentido o sea, a mí me parece, como máquina me parece que es un, pues un maquinón o sea, ni más ni menos, o sea, me parece que han hecho un maquinón, muy pequeña, o sea es bastante más pequeña Playstation 5, muy muy, muy pequeñita eh ¿Cuál es el problema que tiene Series X? Pues es lo mismo, el problema que tiene ahora mismo Series X. Lo mismo que dijo Juan en el programa pasado. O sea, no voy a, a decir muchas más cosas. Lo primero, el catálogo es ridículo. O sea, el, te puede gustar más, te puede doler más, te puede doler menos, pero es absolutamente ridículo sacar una consola sin ningún título exclusivo. O sea, insisto, la primera vez que sucede en la historia. También es cierto que es que han tenido muy mala suerte, que con eso iba con el tema de, de Falconier. O sea, tienes Halo Infinite, se te cae. Luego tienes cosas un poquito ahí más peregrinas, como te gusta decir a ti, Lázaro, como de <laughs> sí, Medium o, o, de, o el de Falconier, y te salen, pues eso, de Medium se te retrasa y de Falconier te sale nah, regular. Mientras que en la competencia, juegos como de Padles, que tenía la pinta un poquito más así, incluso Sackboy, va sale muy bien. Porque es, que, porque es que es así. Eso por un lado, tema catálogo. Luego, el tema mando. El mando es parecidísimo al de, al de One. O sea, ni más ni menos. Con lo cual está muy bien porque es un muy buen mando. Me gusta mucho, sobre todo el tema de los sticks, eh, la ergonomía y demás. Pero claro, el problema que tiene es que después de DualSense, cuando yo está... es cierto que reconozco que estás jugando mucho du... mucho tiempo a DualSense, cuando cambias DualSense y coges el DualShock 4 o este mismo mando, está obsoleto. Os lo digo tal cual, está obsoleto. O sea, echas en falta prácticamente todo. O sea, todo lo que tiene que ver con el tema de la respuesta óptica, la retroalimentación y demás historias. Eh, incluso hasta es que echas de menos hasta el, hasta el altavoz o sea es una cosa impresionante entonces te quedas diciendo es que has sacado has invertido cero en el mando que está muy bien porque está tal pero, pero no yo que te quería preguntar sobre eso eh, dime, Sergio dime a mí es que lo de la tecnología táctica y tal a mí me recuerda un poco al panel táctil de la, del DualShock 4 o incluso de la Playstation Vita que es al final se quedó o sea fue una incorporación que al final no se usó prácticamente para nada por, o para muy poco, muy pocos juegos lo integraron. Uh -huh. Tú realmente ves que en este caso se va a justificar la implementación de esta tecnología con sí, los juegos que van a sacar. Sí 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 sí, sí totalmente. O sea, es más para mí la analogía más reciente la podías hacer con los Joy-Con. O sea yo recuerdo el probar al principio acuérdate el nodo Switch que era pues una tonterita pero es cierto que tenía eh, ciertos minijuegos que demostraban la digamos la vibración HD que decían en aquel entonces y la verdad es que por lo menos era curiosa y, y molaba porque era algo que no habías vivido. En este caso, eh, te aseguro que una vez que empiezas a correr, o sea, es que es, que es increíble lo bien hecho que está. O sea, lo, hasta que no lo experimentas, por mucho que te quiera explicar, es muy difícil porque lo tienes que, lo tienes que coger y lo tienes que sentir. Pero, de verdad, el, el, la vibración que sientes cuando un personaje se le mete en la, en la vegetación, dices, joder, macho, es que qué bien conseguido está. Por poner un ejemplo, eh, Call of Duty o cualquier otro juego. La resistencia de los gatillos es impresionante, es que es increíble. O sea, hasta que no lo. Es que hasta que no lo tienes, no te das cuenta. Pero no es solo una cosa, es el. Digamos, el cúmulo de sensaciones que te da, incluyendo cuando recargas, porque la, el altavoz que tiene es bastante, tiene mayor calidad que el que tenía DualShock 4. Es un conjunto de. de, de factores que te proporciona una sensación muy diferente. O sea, de hecho, una vez que, que tienes el DualSense, no quieres saber nada del DualShock, pero para nada. O sea, es que no quiere volver a coger un dalshock Shock en tu vida. Te lo digo así de claro. Y de hecho, te da una sensación de decir, esto se ha quedado obsoleto. Así de claro te lo digo. No es una vibración un poco cutrecilla, no, no. Es que te digo yo que va a ser. No te digo que sea un game changer, como también he leído por ahí, porque tampoco me parece que sea eso, ni mucho menos. Pero sí que es, sí que es un plus que yo, vamos, no sé cuánto tiempo van a tardar en copiarlo. Te Lo digo así. De ya, claro. yo vamos, lo digo porque, como no es retro, retrocompatible con mandos anteriores, pues uh -huh. de alguna forma Sony tiene que justificar eso, ¿no? Espero que pues el controlador de verdad se aproveche y que esa decisión, pues no sea una mera de decisión comercial. A ver, en eso yo tampoco voy a defender a Sony. ¿eh? ¿Debería ser compatible? Pues sí, perfectamente. ¿Que no es lo mismo? No, pero pues deberías poder jugar perfectamente a cualquier juego porque, de hecho, se puede. Lo que te proporciona es un plus. Lo que pasa es que ese plus que te proporciona. Una vez que lo tienes y que lo, y que lo has vivido, dices, pues no quiero quitármelo. Así de claro te lo digo. Es así. Uh -huh. Es como si tú por, por servir, imagínate que eres camarero, por servir te dan una propina. Pequeña, pero te dan una propina. Joder, pues ya que te la dan, la quieres. ¿Por qué no te, la vas a rechazar? Pues no, la, ya la quieres, pues esto lo mismo. <laughs> Vaya analogía, tío. <laughs> no tiene ningún motivo para rechazarlo, de verdad, que se nota, que se nota mucho. Eh. Más, ya te digo, eso en cuanto a Series X en comparación con. Es decir, resume Series X, consolón, ahora mismo desaprovechada. Está ahí. De hecho, está muerta de risa. Porque otra de las cosas que tienes es eso. Eh, el tema de la, de la interfaz, como es la misma, el digamos, el descubrir una consola nueva no tiene, es justo lo opuesto. O sea, Microsoft ha apostado por lo, por lo contrario, es decir, porque sea todo ultra familiar, porque te lo sepas de memoria. Y lo ha conseguido porque de hecho no tienes esa sensación de descubrimiento. Entonces, como no tienes tampoco nada a lo que, a lo que jugar exclusivo, que es cierto que también está jugando a Dead por ejemplo, que se ve muy bien. Eh, no sé, ese tipo de, de juegos third party está muy bien, pero lo puedes jugar también incluso en, en One X, es que es, es que es así. Sin embargo, en PlayStation 5 es, otro, es otra historia. La consola me parece un poco mamotreto, de es decirlo, es grandísima, es muy, muy grande. Y de hecho, yo la tengo puesta en en horizontal. Porque me da miedo ponerla en, en vertical. Porque si se cae en vertical, yo creo que te la cargas. O sea, es que se va la mierda la consola. Te cargas la consola o el suelo, ¿no? Una... Sí. <laughs> o las dos cosas que no son. Tampoco son excluyentes. ¿eh? Es muy, muy, muy grande. También digo, es súper silenciosa. Rapidísima. Y he de decir que la interfaz. Eh, te tienes que acostumbrar, pero está. Bastante. Está bastante bien. Es más eh, yo creo que es más cómoda que la doble X o como la que la quisiera llama la Crossbar esta clásica de, de PlayStation 4. Eh, está todo como más conjuntado, más unido y demás. Y a mí me parece que es bastante intuitiva. Ya sabéis, supongo que me preguntaréis por el tema pestañas, pues está muy bien, pero yo no las uso, me las suda, yo lo veo por ahí y tal, digo, "Mira qué bonita", pero puse una por aquella de tal y me da igual. No es algo que es algo que de momento no voy, a, no voy a usar, pero también me parece una consola fantástica, pero de luego su punto fuerte es el DualSense, eso lo tengo lo tengo clarísimo y el tema exclusivos o exclusivos entre comillas, tipo, si es que lo lo más alucinante es que eh, habéis, pues eso, no he estado jugando, me habéis escuchado, no he estado jugando ni a Miles Morales ni a Demon's Souls. Es decir, los dos juegazos en teoría, uno exclusivo total y uno exclusivo, digamos, PlayStation, no les he probado y aún así la sensación que tengo es que es, es que tiene juegos muy buenos. También es cierto que a mí me gustan mucho las plataformas, me encantan las plataformas 3D. Entonces, entre Sackboy y Astro Playroom, pues hombre, te, me, me queda un sabor de boca muy dulce. Pero he de decir que me ha sorprendido mucho. La verdad, me ha sorprendido bastante. Y es sobre todo por el tema de juegos. Es que al fin y al cabo, a mí lo que me gusta es jugar. A mí todo lo demás, pues me puede gustar un poquito más el diseño, un poquito menos, pero lo que quiero es jugar. Y se nota mucho tanto eso como las velocidades de carga, se notan muchísimo. Es impresionante lo rápido que cargan los juegos. En eso sí que vamos a ganar bastante los usuarios. O sea, no te lo crees lo rápido que cargan. ¿eh? Incluyendo, por ejemplo, el NBA 2K21, que se me a decirlo, también lo he estado jugando. Y es impresionante. El tema de, de los de la carga de los partidos. O sea, es, es acojonante. Así que, así que muy bien. Por esa, por ese lado, muy bien. Y una vez que hemos repasado esto, bueno, alguna pregunta no, ¿no? O sí. Uf. No, estamos aquí atentos, tío. Yo no sé si preguntarte o, o asesinarte, y quitarte la consola. Estoy ahí, eh. Joder, te queda nada. Yo, yo estoy salidos? tomando notas como en el colegio, tío. Hostia, tío. <laughs> ya me... sí, sí, profe, sí. Yo quiero, yo quiero hacer un par de apuntes. A ver. Eh, con, con respecto al, al DualSense, Sense, ¿Sí? habéis dicho que no sabéis si, si es una cosa el tema de la vibración, si se va a explotar, no se va a explotar. Uh -huh. sí. O sea, al parecer, el, eh, la cuestión es que Sony lo ha hecho muy fácil para los desarrolladores, ¿Sí? porque pueden implementarlo simplemente enviando. Un archivo de sonido, por decirlo de alguna manera, uh -huh. a las bobinas del mando. Anda. O sea, interpreta efectos de sonido. como ondas, como, por así decirlo. como, efectivamente, como vibración. Es como, como un subwoofer sí, sí, que sí, tú sí, pones sí, la sí. mano y notas, pues sí. eh, así funcionan las bobinas de, del Dual Sense, con Ajá. lo cual no le, es que no le lo puede costar parte, a nadie. Claro. claro, no puede costarle a nadie meterlo. Es como, vale, pues. Cuando disparas el arma, aparte de sonar por aquí, lo mandamos por Bluetooth al mando ajá. y que los motores generen el, pues eso, esa sensación, esa vibración. Ajá, ajá. Así bien. que dudo que, que vaya a quedar en desuso, porque es que no, o sea, no tiene ninguna complicación para el desarrollador. Ya, 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 pues, pues muy bien. No sabía yo eso. Está bien tirado. Además ya te digo yo, yo estoy deseando que lo probéis para, bueno, corroborar o no lo que os estoy diciendo pero uf, yo me he quedado bastante sorprendido. Yo creía que era, iba a ser un gimmick. Ya sabéis lo que pienso de los mandos tipo Wii y mierdas así, yo y con... Me dan asco <laughs> que te cagas. Lo sabéis. Y si no sabíamos lo acabas de decir. Está todo, <laughs> todo claro. <laughs> pero, pero en este caso me he quedado bastante sorprendido. Eh, la verdad. Pero bueno, eh, vamos a cambiar ya de, de asunto y vamos a la noticia del día. La filtración de materiales e información en general sobre Capcom. Eh, como consecuencia pues de una acción que han tenido lugar pues, por, por unos hackers que básicamente eh, estaban extorsionando a la compañía y <laughs> no he leído mucho más, pero entiendo que Capcom no habrá pasado por el aro y los hackers han dicho no, no me pagas lo que os estoy pidiendo, pues ala lo, lo revelo y se han quedado tan a gusto ¿y qué es lo que han, y qué es lo que han revelado? pues a ver, aparte de Código fuente de Devil May Cry 2 y Resident Evil Umbrella Chronicles, que parece una tontería, pero bueno, ahí, ahí se queda. Eh, para empezar, Resident Evil 8 Village, eh, en teoría, aparecería el, en el mes de abril con una demo que estaría disponible un poquito antes de su salida, algo que es un clásico en, pues en las últimas entregas de, de, de esta saga. Más cosas con Resident Evil. Eh, Resident Evil 4 aparecería también en VR, en exclusiva para Oculus VR, lo cual, no sé, a mí, bueno, ahora, ahora debatiremos, a mí me parece un poco extraño, pero bueno. Y luego habría un proyecto eh, también basado en la saga Resident Evil, nombre en clave, Project Highway Village Online, que sería pues una especie de Battle Royale ambientado en el mundo de Resident Evil, algo que a mí me parece un poquito asquerosín. Pero bueno, más cositas, <laughs> colecciones Ace Attorney tanto para PlayStation 4 como para Nintendo Switch, y luego un proyecto en teoría secreto, a mí no me suena de nada que se llama Guillotine, Guillotina, que aparecería en Nintendo Switch en febrero y otro que se llama Reiwa, que aparecería en mayo sin plataformas mencionadas. Reiwa que por cierto lo he buscado y en Japón, según parece que es como vendría a ser una especie de armonía, esa sería la traducción. Eso por un lado y luego eh, noticias menos interesantes, porque yo lo daba más o menos por supuesto, no sé cómo lo veis vosotros, que Monster Hunter Rise y, Mon y Monster Hunter Stories 2, tanto aparte de la versión de Switch, también aparecerían en PC. Y para terminar, eh, Shooter multijugador, eh, Shield, que aparecería en el 2022. Título que me la abufa bastante. Pero bueno, por ir por, por partes. Eh, a ver, Quique, ¿qué te parece la filtración en general y los detalles que se han que se han desvelado, pues tanto de, de, sobre todo de Resident Evil 8 Village, como de como de los mil spin-offs de la saga que en un principio van a van a lanzar. Yo he leído por ahí que la filtración es de datos de 2018, me parece, con lo cual, a ver, no es que sea escéptico al sentido, pero puede haber cambiado muchas cosas. De, sí, de sobre más todo más con, más. La, con la sí. fecha de Resident Evil 8. Efectivamente, bueno y con todo en general. No no sé hasta qué punto todo esto será viable. A mí no sé lo más interesante es lo que decía Sergio de Resident Evil Village que a ver que si es verdad todo lo que se dice de la filtración puede estar bien sobre todo lo de la que va a ser para la generación pasada sí. seguro y demás. Uh -huh. Lo de Capcom ya empieza a ser un poco extraño, tío, porque todas las filtraciones estas que se están dando, no sé si es que tienen mala suerte o si están haciendo algo mal, pero ya es un canteo. O sea, sí, hombre, es un canteo... En, este, en este caso voy a defender un poco a Capcom y es que, a ver, Capcom tiene chicha. Te quiero decir que si yo fuera un hacker no me iría, voy a hacker a, a Konami. <laughs> Una telaraña ahí en el servidor o donde sea, ¿eh? No, de, de, del plano de pachinko de, del Castlevania que van a sacar dentro de un año. Me la suda, ¿no? Pues pasa donde hay chicha, ¿no? Pero en este caso es un, poco, es un poco tema hacker. O sea, yo creo que ahí no tiene mucho que ver Capcom. Pero bueno, sigue. Sí. Bueno, yo Monster Hunter no soy muy fan de la saga, como sabéis, con lo cual me da bastante igual todo lo que se ha dicho. Sí. Y luego lo de Resident Evil 4, joder, me llama la atención lo increíble, lo, lo, mucho que están sacando beneficio a este juego. O sea, yo creo que es el juego más versionado de, <laughs> de que, que recuerdo ahora mismo. No o sé, sea, hay muchos juegos también que los han. Han sacado un montón de versiones, pero yo no sé si a estas alturas un Resident Evil 4 lo uh -huh. hemos jugado todos ya hasta la saciedad. Sí. Y no sé, la verdad es que, hombre, cuando leí la noticia esperaba un poquito más de. Como también la gente hablaba mucho de, de lo que se ha filtrado, esperaba, no sé, un Street Fighter nuevo, o alguna cosa, yo que uh -huh. sé, un Dino Crisis, algo así, un Onimusa. Sí. Me quedé un poco frío, tampoco creo que sean, lo estábamos discutiendo antes, detalles tan o filtraciones tan sí. significativas, pero bueno, imagino que a Capcom, si son verdad, la habrán perjudicado bastante. Pero a mí sí me gustaría haceros una pregunta con respecto a esto. Yo he estado leyendo mucho ¿Sí? y he leído por ahí que cuando se dan este tipo de filtraciones ¿no? que perjudican a una compañía bastante, ¿Sí? que los medios quizás no deberían de dar apoyo, no deberían de, de revelar lo que se ha dado a conocer porque es un, pues sí. una faena para ellos. ¿Vosotros qué opináis a ese respecto? Como periodistas y demás, a ver, ¿qué consideráis? Jesús, empieza tú. Eso. han invitado le deja el marrón para empezar. <laughs> Lo, le, en realidad le he dejado porque es más periodista que nosotros mil veces. Eso no es por otra cosa. Eso ¿eh? sí. De hecho, de hecho. ¿Qué dices? De eso nada. Bueno, a ver. Yo creo que cuando se producen estas filtraciones hay que tomarlo también con cautela, ¿no? Porque el, la procedencia es así un poco oscura. Uh -huh. Y como, Cierto, sí. como decías, además, eh, pues los datos están desactualizados. Son de 2018. Entonces... Eh, siendo consciente de todo eso, creo que se puede dar la noticia, sí, de que ha habido la filtración, pero tampoco dar mucha veracidad a lo que se dice, incluso no lo mencionaría, porque es lo que digo, eh, pueden ser datos que a lo mejor ya están desfasados o que algunos proyectos se han cancelado, uh -huh. fechas se han movido. En definitiva, mil cosas. Si es que sabéis que en, en un año o dos cambian un montón de pueden cambiar un montón de cosas dentro de una compañía. Sí, Entonces, sí. Por, por eso yo me tomo la filtración, vale, pues es información jugosa que puede estar bien, sobre todo como curiosidad, uh -huh. pero que tampoco le daría mucha importancia. Hombre, a mí me ha llamado la atención ese proyecto de Switch, por ejemplo, que se llama Guillotín, ¿no? Sí. Uh -huh. que lo primero que pensaba ha un en Bayonetta 3, digo, pero claro, ya no puede ser. No puede ser. Y bueno, la fecha de Resident Evil 8, pues me parece pronto en abril, la verdad, se ha dicho en abril, ¿no? Sí, sí. A mí, a mí me parece pronto. Yo creo que inc incluso eh, teniendo en cuenta que el juego pueda estar avanzado, eh, yo creo que Cascón es de las que deja tiempo para anunciar los proyectos, para mostrarlos bien para hacer campaña, yo no lo veo tan pronto, la verdad. Y luego también el tema del online, el tema del online, a mí sí que me resulta curioso en caso de que lo hagan bien, pero claro, Cascon tiene un historial un poco Lamentable oscuro en, sí. en esto, sí. Correcto. Mm. Con, el, con el Raccoon City y bueno, y algún otro más que, que no le ha salido bien. Sí, 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 sí. Eh, a ver, Lázaro, dale, a ver. <laughs> A ver, yo me imagino a Capcom recibiendo un, un mail de la gente esta que, que sí. supuestamente es la misma que hackeó a Ubi, ¿no? Sí. Que les, y, le, y que les virló el, el código fuente de Watch Dogs Legend, ¿no? Fue. Eh, me imagino eso diciendo, ¿tenemos esto o vamos a hundir? como que, ¿qué? que tienes el código fuente de, de Umbrella Chronicles. <laughs> pues para pa ti, hombre, haz lo que quieras con él. Disfrútalo. Sí. A ver, no le, no le he visto, a ver, no, le, no le veo peligro a las filtraciones. Haz no, haz, haznos un remake. ¿no? Claro, es como, ¡Ah! pues arréglalo. No eres tan hacker, arréglalo, venga. En fin, no, yo creo que no, no, no tiene mucho peligro, pero ni a nivel tampoco, pues lo que ha dicho Kike, que, que no se debería dar bombo y tal. Una cosa es que pongas, o sea, que que, que hables de esto y otras que pongas un enlace al código fuente de the Chronicles, ¿no? Que uh -huh. Eso es otra historia. Entonces, bueno, yo creo que es noticia al fin y al cabo. Y, y lo que digo, que no es. No me parece tan loco. Y sobre todo, eh, fechas de, de juegos que tienen que salir en pues eso, en cuatro sí. meses y tal. Eh, en 2018 no creo que, que estuvieran muy, muy, muy fijas las, las fechas. En eso estoy de acuerdo. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea que al fin y al cabo. Yo, Considero que no es una cosa muy loca. O sea, hemos visto cosas mucho, mucho más chulas es. que han salido de Nintendo. Sí, sí. Es eh, lo que te digo, eh, código fuente de, de Watch Dogs Legend. O sea, es mucho más serio. Esto, bueno, sí. son nombres por ahí al azar, eh, fechas que seguramente no coincidan. Uh -huh. Y eso, código fuente de. Hombre, pues la es que no. <risa> <risa> ¿Por dónde cogerlo? Te has no quedado ahí ya. tú con eso, ¿eh? Joder, es que me parece como. Dios mío. Sí. Mira ser, lo que nos ha pasado. Sí. Ser, un, ser un hacker para eso, ¿no? Soy, un, ladr eso, sí. Soy un ladrón y robo un, un naribu, un osito de esto de digo, mira, la... Sí, es un, poco, es un poco así. Pues un estoy poco un poco, así. yo estoy un poco con, con Quique y también con, con, con Jesús. El tema, el tema fecha, yo creo que abril es demasiado pronto por una sencilla razón, y es que yo creo que no les, da, les está dando mucha guerra la presente generación. Yo estoy convencido de que Capcom va a hacer lo posible bueno, va a hacer lo, lo posible y lo imposible por sacarlo en, en One y en PlayStation 4. Lo tengo clarísimo. Entonces, con los problemas que ellos han dicho que están teniendo para intentar eh, convertirlo para, para la presente generación, yo creo que en abril no sale ni de coña. Eh, no lo veo. Eh, me parecería demasiado pronto. Ojalá, porque oye, cuanto antes mejor, pero no lo veo. Eso por un lado. Y luego por, por otro lo que decía aquí, que pff, es que. Lo que se ha filtrado al fin y al cabo, si hubieran dado algún detalle más de guillotina, eh, de reigua, una cosa así, todavía podrías decir, bueno, pero lo que se ha filtrado, me parece que incluso yo, si fuera Capcom, diría, pues tú filtra lo que tengas que filtrarlo. Sí, no, a ver, no es que me dé igual, pero es que me la, me la suda. De hecho, por lo que parece, Capcom está más preocupada por lo que también se ha filtrado, que ha sido, pues, el, según parece, algunos nombres de clientes y de trabajadores de de la empresa, pero según parece sí. no... Eso información es. de accionistas, también... Eso es. Sí. Eso es. Uh -huh. Entonces, claro. estaba bastante más preocupada por eso que lo que son los, digamos, los proyectos en tema de juegos, que si lo lees, efectivamente te quedas un poquito diciendo, bueno, podría haber sido muchísimo peor. Y es más, ya que está cara loja te dice joder, ya que estás tronco, eh, robas algo más interesante de, de información, ¿no? Algún, no sé. Algún bombazo, ¿no? Cosas así un poquito tan, tan, tan mierda. O sea, básicamente se han centrado en Resident Evil, colección de, de Lay's Attorney, Monster Hunter que sale en PC, que lo da, y bueno, no sé vosotros, yo lo da por supuesto, lógicamente, como tal sí. y, y cositas y poco más, la verdad. Y poco más. Y poco sí, más. Sí. Así que además pedían una millonada. Yo creo que Capcom ha debido por lo que dice eh, Lázaro. Que, vea, que lo publiques que me, que me da igual <laughs> esto me da Porque igual eran, yo creo haber leído 11 millones ¿no? de dólares sí, o era, se, pedían. era una cosa sí, así sí, sí, era así sí. que yo insisto yo creo que era más por el tema información de trabajadores y estas historias que por otra cosa ¿eh? lógicamente yo me creo que el otro sí, sí yo creo que el otro le daba bastante bastante igual a ver vamos a meternos ya con Switch ya que tenemos aquí a Jesús vamos a darle un poquito a Switch y es que lo que en un principio estaba siendo un año bastante. bastante lamentable, ¿para que vamos a decir otra cosa? Con la <laughs> llegada de juegos como Irule Warriors, La Era del Cataclismo, Kingdom Hearts, Melody of Memory, Puyo Puyo Tetris 2, el Immortal, Phoenix Rising. ¿Vosotros pensáis que se ha arreglado al menos un poquito la temporada para los usuarios de Switch con pues eso, con la llegada de, de estos juegos third y Third Party? ¿O, o ni por esas. A ver, Jesús. ¿Tú ¿Cómo lo ves, macho? A ver, no es el mejor año, pero ha estado M más o menos se han salvado los muebles, creo. Eh, ¿Sí? Con el lanzamiento, además el Hyrule Warriors que ¿Sí? ya los tío, vamos, lo he podido probar. ¿Sí? La verdad es que está bastante bien el tema de cómo han combinado la temática de Breath of the Wild, como la han metido, y como han solventado también uno de los mayores problemas que tenía ese juego, que era que narrativamente, pues muchos usuarios no quedaron satisfechos con la forma, sobre todo, en que se contaba la sí. historia, que era muy fragmentada uh -huh. y que no entraba de lleno en, en esos eventos que ocurrieron hace 100 años, ¿no? En el, en el Cataclismo, como se llama dentro del juego. Sí. Entonces, bueno, eh, también hay que citar el caso de Mario Kart, que no está mal, yo lo he probado. Sí. Eh, me parece un, un juego bastante entretenido. A ver, creo que va sobre todo en, dirigido a los más pequeños de la casa, pero eh, yo ya tengo 38 años y me lo he pasado bien. O sea que <laughs> si, eres, <laughs> si eres un seguidor de Nintendo y te gustan las licencias, te gustan los productos que saca, pues es una curiosidad. Un poco cara, eso sí. Pero, sí, un poquito pero cara, es que, eso te iba a decir, ¿eh? Sí, un sí. poquito. Hmm. Pero a nivel de tecnología y cómo, cómo usa la realidad aumentada, la verdad es que está muy trabajado. Y bueno, eh, es eso, ¿no? Que no ha tenido, digamos, grandes bombazos este año, pero sí. sí que ha tenido títulos, yo creo que para salvar el tipo. Por ejemplo, tenemos también Pikmin 3 Deluxe, que aunque fuera un título que apareciera en Wii U, Wii U se lo compró muy poca gente y sí. pudo probar, muy poca gente pudo probar el juego. Uh -huh. y, y la verdad es que, pues, tenerlo de vuelta sí que le da un poco de inyección de novedad. Uh -huh. Vale, vale. O sea, que por ti te quedas con eso, ¿no? Salvamos los muebles y poco más, ¿no? Sí, salvamos los muebles, pero también hay que tener en cuenta pues, que ha sido un año complicado para todo el mundo. Sí. Uf, si es que tenemos que ver, por ejemplo, también a Xbox, que pues, con Halo pues, espera, no tiene todo el lanzamiento. Espera, que ahí entramos luego, ¿eh? O sea, no, te, no te me adelantes, <laughs> que ahí vamos luego. Entonces, sí. Eh a ver, no ha sido el, el, el año, digamos, de Nintendo porque a lo mejor había gente que esperaba incluso el Zelda Breath of the Wild 2 sí. pero vamos, que no no, wow. no hay más eh, Bayonetta 3, por ejemplo, que está también en desarrollo uh -huh. Metroid Prime 4, que no lo esperábamos este año, pero bueno, también está ahí Sí. Uh -huh. pero digamos que el, el año que viene sí que yo creo que va a estar eh, va a ser potente para Nintendo en ese sentido de lanzamientos, este año ha sido un poco pues eso, lo que ha pasado con el coronavirus y demás, un poco de transición pero que aún así, yo creo que el usuario de Nintendo Switch ha tenido títulos, eh, digamos, pues por eso, para, para, uh -huh. para pasar el año salvando Joder. los muebles, ¿no? Vale, vale. Qué buena persona es, macho. Yo me estoy mordiendo aquí la sí. lengua, yo voy a dar los, los palos que flipas, ¿sabes? Sí, es que, a ver, también han estado juegos como Super Mario 3 de All-Star que, en fin, eh, Ay, ha Dios. habido mucha crítica, pero al final los juegos eran buenos. Y yo la gente que conozco que se ha comprado al final la trilogía, pues se la ha pasado bien y está satisfecho con ella. Ya. Podría mejorarse en, en muchos sentidos, sí. Eh, me parece que además era una recuperación que tenía poco trabajo detrás. Pero es eso, que al final han ido sacando cosas y pues han tenido un poco de material para alimentar a los, a los usuarios de Nintendo Switch. Bien, bien, bien. Así me gusta, qué buena persona. A ver, Lázaro. Suelta algún palo. Puf. A ver. <risa> <risa> no, a ver, yo reconozco que no soy el usuario. Tipo de Nintendo, o sea, lógicamente me gustan sus sagas y tal, uh -huh. pero no he jugado Animal Crossing, no tengo ninguna intención. Uh -huh. eh, Pikmin se me atraganta igual, igual, además que el y este, porque ese ¿Sí? rollo de ir salvando a, a los bichos que, que no me que no me encaja. Uh -huh. eh, entonces este año, a ver, hasta flojeras, hasta estado flojeras, ha estado flojera, flojeras. Sí. Y el otro día me dio por meterme en la tienda, en la eShop, que hacía tiempo que no, que no me metía y puse próximamente. Sí. Y vi, y vi auténticas, eh, o sea, a, entre todos los indie lamentables, que, sí, hay, sí. que es como un filtro o algo, por favor, sí. es que solo destacaba, <risa> <risa> destacaba, <risa> destacaba el Hero Warriors este y Immortals, sí. que, que Immortals vamos a poder jugar en otra, en otra consola. Y, y ya vimos que técnicamente no era muy espectacular en Switch. Pues pero bueno. es que más allá de, de, de eso... Es que ya lo siguiente era ya eh, Monster Hunter en marzo. Sí, sí. Eh, no sé. igual este en febrero. Verdad, eso es, eso es. Así que, no sé, yo no tengo, no tengo buenas palabras, pero, pero por, precisamente por, por eso, porque no soy muy fan de, ni de Pikmin ni de Animal Crossing. Ya. Y, uh -huh. y quizá pues eso, que, que lo que más me haya llamado la atención este año haya sido Immortals, que es... Pues eso, un juego pues sí, party que sí. voy a poder jugar en otra consola. Ya. Deja claro. Deja tanto claro, sí, sí. ¿Cómo ha ido el año para Nintendo? Como el tipo de jugador que soy. O sea, que tampoco es que sea un ultra fan uh -huh. de todos los títulos de Nintendo. Con lo cual, para mí, me Vale, vale. <laughs> un poco meh. Vale. A ver, Donkey Kong. A ver. a ver, yo estoy de acuerdo un poco en lo que ha dicho Jesús. Además, yo iría más allá. Nosotros lo vemos desde un punto de vista de, de gente que nos dedicamos a esto, pero habrá muchos usuarios que no habrán jugado a la gran mayoría de juegos potentes que tiene Switch, uh -huh. eh, incluso desde su lanzamiento. En eso creo que sí que hay material. Yo pienso, yo lo enfocaría de otra forma. El problema que tiene ahora mismo Nintendo, a mi juicio, es que por mucho que ellos mmm, jueguen en otra liga. Y vayan a sí. otro tipo de juegos, otro tipo de público, se empiezan a quedar un poco atrás. Hombre. Al margen de que. Claro, al margen de que los lanzamientos. Sorpresa, la, sorpresa la condomina. Estén bien y demás. Yo pienso que, que tienen que empezar a pensar qué van a hacer de cara al futuro. Que ya lo hemos hablado en algunos programas. Y para mí eso es lo más importante. Más allá de los juegos que tengan ahora mismo, hay que ver qué van a hacer de aquí a un futuro. Uh -huh. Bueno, has capeado el temporal ahí tirando al pasado. Como madre mía. Sí sí, sí, sí. Qué mal. <laughs> Fatal. Pero bueno. Claro, es que ahora ellos ahora mismo lo, con lo que juegan comercialmente es el tema de la portabilidad, digamos, que es lo que les diferencia del resto. Pero sí es verdad que eh, tienen que ir pensando en actualizar un poco la consola. Uh -huh. Yo creo que la Switch Pro está más cerca de lo que pensamos. ¿eh? Puede ser. De veo que se está yendo un poquito por las tramas. No, es que la portabilidad. A ver. Eh, yo sé, la pregunta es. ¿Qué opináis de los juegos del catálogo básicamente de este año? Que os estáis Joder, yendo... Ahí insisto, ahí flojo, flojo. <laughs> te lo digo más sí, claro. Es que ha sido un año muy regular. O sea, claro. Salvando que si te gusta el Animal Crossing bien, pero a mí por ejemplo no soy fan de la saga. Uh -huh. Entonces sin lo que decía Lázaro, si no te gustan ese tipo de juegos eres a lo mejor un poco más el jugador clásico de Nintendo que le gustan las, las sagas Zelda, Bayonetta, uh -huh. eh, Metroid y demás. Pues cada claro, vez te quedas claro. ahí un poco cojo. Efectivamente, es decir, ahí entro yo. Ese es mi perfil. Entonces, <laughs> efectivamente. Entonces, claro. Venga, Sergio remata. Siendo un poquito objetivos, eh, vamos a ver. El tema del COVID está claro que ha afectado. Nintendo ya lo he dicho muchas veces. A Nintendo le ha afectado más que al resto. Yo creo que claramente. Y o sea, cada día se, se demuestra más, ¿vale? Eh, a mí lo que me parece bastante eh, lamentable es analizar un poco la situación en global. Es decir, si tú eres un usuario de, de Switch exclusivo, es decir, no tienes acceso al resto de los juegos, ni del de, resto de consolas, ni de PC, ni de nada, es decir, el típico Nintendero eh, quemadísimo, o te gusta Animal Crossing, o estás, o estás jodido, básicamente. Porque el resto de las cosas sí. que han sacado es, pues eso, eh, mucho refrito, entre ellos el Pikmin, que lo más probable es que ese tipo de usuario, precisamente, ya lo haya jugado en, en Wii U porque es así. Para mí el Paper Mario, estando bien, no me parece que, que fuera una, una entrega sensacional, estando bien, porque es, evidentemente es un juego de Nintendo, mola y tal, pero yo sigo diciendo que el sistema de combate era un poquito, a largo, medio o largo plazo, un poquito coñazo. Y sí, se hacía tedioso, sí. Un poquito así. Sí. Y he de decir que, a ver, el tema del Super Mario 3D, eh, 3D All Stars, a mí me encanta, porque me, me encantan los Mario. Pero a mí me parece muy perezoso lo que hicieron, pero muy, 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 muy perezoso. O sea, me parece hmm, que no tiene ningún mérito, ningún mérito meter tres ROMs. Ningún mérito. Que está muy bien, ¿No? pero no tiene mérito alguno. Me parece muy bien lo de Mario Kart. Lo que pasa es que es un producto tan particular y tan caro que yo no sé hasta qué punto, según qué usuarios se lo pueden permitir o se lo quieren permitir, que eso hay que, que verlo. Y luego está Zelda, que sin ser... Zelda. El Irule Warriors, hablando con propiedad, la era del cataclismo eh, puede ser, pues, una buena sorpresa, pero es cierto que es un tipo de juego. Por mucho que lo quieran, eh, digamos, enmascarar, es un Musou. A mí me encanta, pero es un juego, yo pero creo. Es un Zelda que... como tal. Eso es. Que si básicamente, si en lugar de Irule Warriors fuera Pepito Grillo, no lo compraba ni Cristo bendito. Así claro, <laughs> lo digo. Eso por un lado. Entonces, el problema que yo veo que tiene Nintendo, claro. Es el tema hacer party. Está claro que Kingdom Hearts, eh, Immortals y demás les ha arreglado bastante la campaña navideña. El, el Puyo Puyo Tetris y demás, porque aparte buenos juegos tienen nombre. Pero bueno, pero Kingdom Hearts este es lo que es, Sergio tampoco. Sí sí, efectivamente, efectivamente, Pero mejor ojo que es que si quitas uno o dos de esos te quedas te quedas en, en pañales. O sea, por eso por eso lo digo. ¿eh? Es que eh, yo creo que deberían empezar a, a mirárselo bastante bien. Porque el, como esto siga así, esto va a ser la, la época, a ver, va a ser un caso, podría darse un caso similar al que se ha dado con consolas tipo Gamecube y demás, es decir, eh, vivir básicamente de first party, pero con, la, con, con el condicionante de que ellos venden a expuertas, con lo cual no es una situación precaria, al contrario, o sea, de hecho, están a punto de... De, bueno, yo creo que van a, va a ser la consola más vendida de la historia de, de Nintendo. Estoy, vamos, estoy seguro que van a, van a batir incluso sí. a, a Wii, lo tengo clarísimo. ¿no? Lo que pasa es que empieza a ser un poquito, un poquito peligroso. Me parece Sí, a mí, un poquito ahora peligroso. que hablas de las third parties, sí que a lo mejor me gustaría ver a Nintendo abrirse más a, lo, a las desarrolladoras extranjeras. Hablo de Occidente. Uh -huh. Como ha hecho Capcom, por ejemplo, con algunas de sus licencias, que sí. las ha dejado en manos de, de compañías pues, europeas estadounidenses, ¿no? Sí. Pero es que Nintendo parece que tiene ahí como un candado puesto en plan, es que tienen como mucho miedo de no sé sí. de, de realizar ese tipo de colaboraciones. Sí, pero yo creo que para mí es un error, o sea, yo y es más yo no lo digamos no lo centraría solo en, en, en occidente, o sea, porque ahí está Retro Studios, por ejemplo, con los saga Donkey Kong, pero es que, eh, history... que no ha hecho nada en en cuántos años. 4 o 5 llevan ya es un poco <laughs> es un canteo desde el tropical freeze el caso es que joder a capcom eh, acuérdate les dejó eh, realizar eh, la saga zelda el hora que los feches, el hora que los sisos que era buenísimo sí. claro sí. o sea está demostrando Omega Force con el con el Warrior, es que pueden hacer cosas muy chulas entonces yo sí, sí. yo creo que de, si ellos no dan digamos no dan abasto yo creo que deberían pensarse eh, por lo menos diversificar porque lo que yo tengo muy claro es que las compañías hacer parte y lo que van a hacer es eso. O sea, un Puyo Puyo lo meto en Switch, claro, porque es perfecto para eso. Un claro Hearts, juego menores, siempre siempre pff, Llámalo X. No sé si menores, pero ese corte de juegos. Que oye, que luego venden bien y que luego son buenos títulos, pero eh, a mí me parece que empieza a quedarse un poquito corto todo en general. Y ya veremos a ver el año que viene. Porque otra de las cosas que, no, que, no, que quería plantear es el tema de estrategia. Si Nintendo ha estado... Urañando un poquito el lanzamiento de títulos para el año que viene a ropar la, digamos, Switch Pro, a mí me parece ya un error total. O sea, a mí me parece, entre comillas, castigar un poco a los usuarios porque, ¿sabes? Me parece que es que no tienen juegos sí. suficientes first party identidad como para pasar un año entero. O sea, es que lo digo así de claro, ni más ni menos. E, e insisto, que si no te gusta el Animal Crossing, es para tirarse por la ventana, <laughs> básicamente. Así que no Hemos sé. Es el caso de todos los presentes. Sí. Efectivamente. <laughs> Correcto. Pero bueno, no sé. Yo creo que deberían yo creo que deberían hacer, hacer algo. Al menos en, en breve. Eh, a ver, carpetazo tema Switch. Y vamos a meternos con, con Chicha. Chicha de la que le gusta a mi querido Lázaro. Comparaciones de juegos multiplataforma entre PlayStation 5 y series X. Además, se han visto ya bastantes. Desde el Devil May Cry, la Special Edition, Assassin's Creed Valhalla. Y que yo sepa, el último en unirse ha sido el Call of Duty, Cold War, que, pues eso, que han, han aparecido para ahí varios vídeos mostrando el, el rendimiento en ambas consolas. ¿Y tú cómo lo ves, Lázaro? ¿Qué te parece? Pues yo creo que está habiendo sorpresas. Sí. Está habiendo sorpresas porque. Correcto. O sea, porque lo que todo, todos dábamos por hecho, que, sí. que era que Series X era más potente. Y que juegos bueno, De hecho, los juegos, espera, de hecho todos... lo es. Es que sobre el papel, sí, o sea, de hecho, lo es. Por eso, o sea, es que sobre el papel lo es. Uh -huh. eh, que todos los títulos, sobre todo third parties y tal, pues iban a ir a funcionar mejor. Sí, sí. Pues eh, la cosa está mucho más igualada de lo que parecía. Sí. O sea, ya no, ya no es solo igualada, es que hay juegos que funcionan mejor en PlayStation 5. O sea, incomprensiblemente no, porque supongo que tiene que ver con los famosos cuellos de botella que sí. mencionó Mark Cerny en marzo, etcétera, etcétera. Pero, pero yo me alegro no porque. No, no, te... Por... no, no a ver. Muy bien, Lázaro. Cuidado. No, no, yo me alegro porque yo pensé que la, que la diferencia iba a ser muy gorda. Eso no, no, claro. Yo, yo decía, bueno, pues esto va a ser como, como One y PlayStation 4 en su día. se va a haber un salto gordo. Sí. Y me alegro de, de ver que, como usuario de PlayStation que soy, la cosa está muy igualada. Uh -huh. O sea, y, y seguro que. que joder, es que. La, la serie X es mucho más potente. ¿no? Entonces, seguro que veremos muchas más cosas mucho mejor en, en Series X. Pero por ahora la cosa está muy, muy, muy igualada. Entonces, no sé. Va a ser una de las generaciones más igualadas de, de, de la historia si todo sigue como ha como arrancado, claro. Bueno, sigue. A ver, Jesús, ¿cómo ves el tema? Bueno, a ver. A mí, la verdad es que aspectos técnicos me. Sí. Me importan más bien poco, <laughs> porque la verdad es que lo que dice Lázaro, ¿no? que, que tampoco hay grandes diferencias entre, uh -huh. entre las consolas. Lo que sí eh, creo que se había dado noticia era de, de que no corrían a 4K nativos, ¿no? Sí, yo creo que de hecho hay poquitos que funcionan a 4K nativos. Eso es. o sea, el, que, el que siempre se ha dicho hasta hace muy poco, que era Valhalla, por ejemplo, que la serie X van a 4K nativo y resulta que no. Que va dinámico igual que, que en PlayStation. Eso 5. es, eso, super sampling o directamente dinámico, es que es así. Sí, en los sí, juegos sí. grandes es, ahora mismo es imposible 4K eh, con una tasa digamos, que se mantenga de 60 para arriba, yo creo que de momento no lo consigue, de momento. A mí, por ejemplo, como usuario, me interesa más que el juego vaya fluido que, que eso, que vaya a 4K nativos. Si en sí, este caso. Sí. Creo que ha sido lo que se ha optimizado o por lo que se ha tirado, ¿no? Por parte sí, de las compañías que sí. los juegos vayan a 60 frames por segundo estables. Sí. Sí, sí. Y en eso en eso estoy de acuerdo. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero bueno, Quique, sí. ¿cómo ves el tema? No, sí, yo lo he visto muy igualado también y sobre todo teniendo en cuenta lo que comentabas antes Sergio de que Xbox ahora mismo de exclusivo no tiene absolutamente nada uh -huh. esperaba que en este sentido se marcara un poco más la diferencia con respecto a Play 5 pero no ha sido así uh -huh. entonces bueno pues ahora mismo me, me fastidia dar la razón a Lázaro pero <laughs> si yo no me dedicara a esto sería usuario de PlayStation 5 absolutamente vamos no veo razones ahora mismo para pillarse una una one una serie X, una series X. Uh -huh. sí sí yo lo veo yo lo veo bastante igual o sea como, como Lázaro eh... Por un lado, es un poco tipo Jesús, o sea, a mí eh, mientras se vea bien sí, los mira. juegos, eso es, y, la, y vaya bien en cuanto a fluidez, que a mí yo soy, vamos, siempre lo he dicho, o sea, prefiero mil veces un juego que vaya fluido de frames a cualquier otro elemento técnico o gráfico, porque al fin y al cabo afecta la jugabilidad. Lo que pasa es claro, en este caso, dice, bueno, eh, tienes series X que por lo menos me aseguro que es la consola más potente, y como sucedía ahora con One X, si quieres jugar a la mayor calidad posible, sobre todo Bueno juego third party, te coges one X. Pues es que parece que incluso eso se le está difuminando. Entonces es como que. No sé, yo, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que ha entrado como una especie de dinámica eh, horrible. Yo creo que ya incluso por, por circunstancias. Que es que incluso el Assassin's Creed eh, Valhalla. Que supone que, joder, ha llegado a un acuerdo con Microsoft... ...y debería estar pulido al máximo en Series X... ...pues es que parece que incluso ese juego... ...va mejor en PlayStation 5 que en Series X... ...o por lo menos va igual, o sea... ...entonces yo creo que empieza a tener, a tener un problema... ...porque ya no saben, yo creo que ya no van a poder... ...es que no saben ni qué vender... ...o sea, básicamente va a llegar un punto en el que dices... ...pero ¿para qué te vas a comprar una, una Series X... ...al menos ahora mismo? ...que es a lo que, a lo que yo voy... ...yo creo que es una, es una pena, porque yo... Eh, ...aunque soy muy crítico con Microsoft... ...lo soy, pero porque joder, eh, yo creo que la competencia siempre es buena, y es que se lo están poniendo, joder, que se lo están poniendo demasiado fácil, yo creo que también están teniendo mala suerte en según qué cosas, la verdad, porque, a ver, es que les eh, ponen un circo y les crecen los enanos, es que esto es un, no puede ser, no puede ir a peor, pero, joder, eh, llega ya un punto en el que ni tan siquiera en, ni tan siquiera en eso les les va bien, o sea, en algo que dábamos todo por supuesto, que los juegos de party, yo creo que, lo, no sé, pensábamos por sí. lo menos los cuatro que estábamos aquí que se iban a ver mejor, en, en Series X que en PlayStation 5 pero es que ni, tan, ni, ni por esas. Da un poquito de. Da un poquito de, de pena. Pero bueno, hablando de, hablando de pena. Phil Spencer. Man, Ay, Phil Spencer. Ahí, pero... Ya, está, ya sí. estamos todos. Ya estamos sí. todos, efectivamente. Bueno, falta Marcos. Habrá que pegar un toque a Marcos. Sí, eso verdad. Sí, bueno, eso seguro verdad, que verdad. está escuchando ahí. Eh, le le pitan los oídos. <laughs> ahí. Tiene, tiene una Correcto, alarma. Si me equivoco, eh. Sergio, Es un fijo, ¿no? En nuestro programa Phil Spencer. Yo creo que hace muchísimos programas que hablamos en, en todos. Correcto, pero es que es él. Es que él. Yo creo que, le, que lo busca, ¿eh? le, le, le mola. ¡Ja! Sí, sí. A ver, es que ha realizado joder, bastantes declaraciones eh, a diversos medios, entre ellos la vanguardia, si no recuerdo mal, en el que, por ejemplo, la vanguardia le, le viene a decir que el mercado español es muy importante para ellos. Eh, no sé. Claro. Y que era como un, Cualquier otro. Eso es, que era un mercado, un mercado, un mercado clave. Tú cómo ves esta declaración, Jesús. Es clave, ¿verdad? En la estrategia Microsoft pasa por España, ¿no? Joder, pues que mm. lo veo de hace tantos años y, y veo que no. Que no sé. Pasa por que España, no... pero de largo. No, de la estrategia pasa de lo de largo. Va a Portugal, pero es simplemente por una cuestión de marketing. <laughs> Va a Portugal. No, cabrera. es una cuestión de que no lo ves, o sea, no ves que se, que se está invirtiendo dinero en, en publicidad, que es lo que necesita esta máquina ahora mismo, porque para mí es una buena consola. Eh, es verdad que no tiene lanzamientos importantes en este momento, pero sí los tendrá el año que viene. Tiene el Game Pass, uh -huh. tiene elementos de los que tirar para decir, cómprate una, una Xbox Series, ¿no? Además, tiene la Series S, que es la versión económica, que es que lo, algo por lo que pone, sí. por lo que puede apostar Microsoft y que no tiene eh, Sony, porque es una consola más barata. Uh -huh. Y no sé, no veo que se esté aprovechando eso en este caso en España, ¿no? Como dice Phil Spencer. Uh -huh. A ver, Kike. Sí. No, yo creo que sí, que ahí Jesús la ha dado en la clave. Tiene muchas cosas buenas, pero, bueno, buenas o, o como se quiera se quiera entender, pero que luego a la hora de la verdad no sabe venderlas. El Game Pass, si tú hablas con la mayoría de mis amigos y demás, no, no saben ni qué es eso. Y uh -huh. luego lo que decía él, ¿eh? la consola de esta serie S. Es a mí no me convence en absoluto, pero puede tener un público ya que la sacas eh, potenciala, fomentala, pues no, tampoco. Es como ellos lo sacan ahí, es como, bueno, no tenemos ninguna necesidad de todo esto, así que quien quiera que lo compre y quien no, que no. Bueno. Incluso puedes publicitar que, eh, bueno, esto ya es una cosa más específica, pero con una, eh, un Game Pass Ultimate sí. te viene el EA Access, el EA Play, sí. que ahora se llama, sí. que viene con el FIFA, o sea, y el FIFA es Dios en España. Sí. Correcto. Claro. Sí, sí, ahí y está. con respecto a lo del mercado español, yo no creo que este hombre sepa ni dónde está España en el mapa, pero con total seguridad. Pero en fin, eso ya es otro tema. No, pero es que, vamos, lo sabréis, de anteriores generaciones, España siempre ha sido como un mercado así un poco residual. ¿eh? Yo creo, yo le, yo lo le he visto un poco así, ¿eh? con, sí. con, con la relación con Microsoft y demás. Es que sí. no han apostado mucho por este país. Sí, bueno, eh, ahora entro yo. Lázaro, estás ahí. <laughs> A ver, yo creo que esto lo hemos hablado ya muchas veces. O sea, no, vamos un poco más allá de, pues de marketing o de que publiciten, por ejemplo, Game Pass con FIFA, que es una idea genial y que no lo he visto publicitado así en ningún sitio. Uh -huh. eh, supongo que es lo mismo que hablamos un día de lo de las tiendas de videojuegos, que porque había menos hueco para Microsoft, etcétera. Que no se vendía por, no, sino que al final era hay poco hueco porque no se vende. Uh -huh. o sea, no es que no se venda porque hay poco hueco. En fin, uh -huh. eh, si es tan importante el mercado, eh, que monte un equipo de marketing, eh, un equipo de PR, es correcto que, y que, que hagan las cosas, o sea, lógicamente es muy difícil arrancar desde muy abajo, porque estás muy abajo. Uh -huh. Pero no lo vas a conseguir precisamente eso, pues eh, dejando un poco de lado el marketing y, y concentrándote en cosas que ya das por hechas, pues, pues eso, lo que dice aquí, que Game Pass. Se lo dices a colegas y te dicen, pues yo no sé qué es eso. Sí. No tengo ni idea. Es que uh -huh. además, Lázaro es una compañía que todo eso que estás comentando se lo puede permitir perfectamente. Entonces, la por única supuesto. impresión que lo puede dar es de cierta desgana. Es que es eso, es como. Es muy importante el mercado, pero la sensación es que lo han dado por perdido. Sí, como, sí. Bueno, sacamos cosillas y ya. Entonces, uh -huh. yo creo que antes de, de. de que nuestro amigo Phil diga sus cositas, ¿no? a lo mejor tenía que. Que mirarlo, o sea que si es tan importante el mercado tendrían que, que hacer un esfuerzo más allá de decirlo, sino por pues, montar algo aquí en condiciones. Eso es, pero es lo bueno. correcto. Yo iba a decir lo mismo que Lázaro. Suscribo totalmente lo que ha dicho, porque a ver, para creo que lo hemos dicho en algún programa, pero para que no lo sepa, eh, la, al menos la rama de Xbox en España es inexistente. Entonces, eh, si tienes 7.500 millones de dólares para comprar Bethesda pues hombre, yo creo que y para ti el mercado español es clave, es fundamental que menos que tener un equipo decoroso aquí en España para, pues eso, para intentar competir. Ya no te digo subir un poquito más, un poquito, pero por lo menos para intentar competir. O sea, porque el, no tiene absolutamente nada que ver eh, los equipos que tienen Nintendo. Bueno, ya no solo Nintendo y, y Sony, sino el resto de las compañías, o sea, sí. el resto de distribuidoras y compañías que están aquí en España eh, no tienen absolutamente nada que ver. Con, con Microsoft, o sea, eh, con Microsoft mejor dicho, con Xbox que es, pues es lo que es eh, para, aquí, para ellos es un reducto y no invierten absolutamente nada, es que es así eh, claro, así, así les va, cuando en el pasado no era así, en el pasado recordad que sí que había, pues eso, directores de marketing, gente de prensa y este tipo, agencias y este tipo de, de cosas, entonces es que lo, yo siempre lo digo, hablar es muy hablar es muy fácil y, y ya está de todas formas, a este hombre Sergio se está poniendo como cara de político. Dice lo que es sí. correcto decir, lo que queda bien, pero que no tiene ningún sentido. Luego, en el fondo, no tiene consistencia ninguna. Sí, no es coherente, efectivamente. O sea, uh -huh. dice una cosa, pero en realidad, la, pues eso, eh, la realidad se lo, se lo come con patatas. Pero bueno, más cositas. Que la situación de Japón con la marca Xbox es inaceptable. Y está mirando, de hecho, él ha reconocido que ha estado en Japón. Ha viajado para allá varias veces para estudiar la adquisición de nuevos de nuevos estudios. Espera, espera, que esto, que esto tiene chicha. A ver, Jesús, ¿cómo lo ves? porque ya empieza a estar acojonado, y lo digo de verdad. ¿Cómo ves el tema del de... tema Japón? Tema estudios, tema. Es que madre mía, ¿cómo lo ves? A ver, eh... esto un poco ya lo intentaron en el pasado, ¿no? Con Equipos 360, ese, los, los Odyssey, me acuerdo. Blue Dragon. El Blue Dragon. Uh -huh. Tuvieron ahí algún acuerdo que, bueno, eh, no dio muy buenos resultados tampoco. Entonces, no sé, el mercado japonés también es muy suyo y tienes que saber muy bien qué ofrecerles, ¿no? Y eso básicamente eh, consiste en ver las tablas de ventas allí, que son también muy particulares, ¿no? Sí. Y ofrecer ese tipo de juegos, imagino. Pero es que no sé, ahora mismo no sabía el viaje ese que había realizado Phil Spencer. Se supone que buscando colaboración con algún estudio de allí. Eh, directamente para, comprarlo. para comprar. Para comprar, eso lo, lo, lo ha dicho hace nada. Y de hecho, joder, acordaos que yo estuve a punto de hacerme pis en los pantalones, y si lo reconozco, cuando salió el rumor de que compraba SEGA. Y digo, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Entonces, por eso, por eso digo que tiene chicha la declaración. Que al final se va a decantar por Konami, mejor. Lo <laughs> Me he visto más clara la operación, sí. Pero es que también aquí vuelvo a usar el término de que los japoneses son muy suyos y sí. creo que por mucho dinero que meta una compañía estadounidense no, no van a conseguir comprarle ¿eh? nada. Así como digamos como veces algún acuerdo puede ser, pero comprar comprar no sé yo. Porque es que ellos tienen muy arraigado este tema de que son japoneses y que no, no están en venta. Yo ahí, yo ahí discrepo, eh. Yo creo que es una cuestión de dinero. Te lo digo no. así de claro. Sí, no. sí, sí, sí. Yo, a ver, no te digo que, que vaya a comprar Nintendo, pero con, bueno, espero. Pero que tiene. A ver, con dinero se compra todo, Kike. Con más es una cuestión de meter más dinero o menos no dinero. Los... Hombre, que sí, pero los japoneses son muy suyos, como decía Jesús. ¿eh? Sí, yo no sé sí, hasta sí. Qué punto. Pues yo te digo que, que si meten mucha pasta, yo te digo que pueden comprarlo perfecto bueno, que Estoy convencido de ello. Es una cuestión de dinero. Que a lo mejor no son 100, que son 1000, pues venga, 1000. Pero que es una cuestión de dinero. Otra cosa es que luego, eh, evidentemente, Microsoft. No, men, tampoco creo que vayan a tirar ahora la casa por la ventana por un mercado que ya no es solo. Vamos a ser un poco realistas. El mercado japonés, afortunadamente, se ha revitalizado un poco gracias a Switch. Todo hay que decirlo. De hecho, si tú ves las ventas en Japón, ya no solo de hardware, sino de software. De los 10, 20 primeros, es que a lo mejor son 15 o 16 de Switch, básicamente. O sea, es que sí, es, sí, sí. es que es así, semana tras semana. Entonces, no sé, irá ahora con los tanques allí a un mercado que está, pues, como está. A mí me parece un poco, un poco sin sentido, la verdad. Yo entendería más eso, que quiero comprar estudios o directamente compañías japonesas, pero sí que me pueden venir bien para el mercado japonés, pero ya en general. Pero ir ahí, ¿cómo decirlo? A, conquist a conquistar un mercado que ha pasado de ti generación tras generación y que ahora está en uno de sus peores momentos, ¿para, para qué? ¿Para qué, Phil? ¿Para yo, qué vas allá? Yo no ¿Para qué? que lo vaya a hacer, eh, Sergio. Yo pienso que todo de vacaciones y es para <laughs> que me paguen. No. Ya, como decía Jesús, lo intentó con 360. Tampoco con mucho ahínco, pero bueno, intentó un poco, no me salió bien. Y dijeron: no, Pues nada, mercado perdido. Ojo, y está, no pero nada". no estaba fijo. 360, con 360 incluso se hicieron con un montón de licencias de shooters, que pues, es un género que, pues, que gusta mucho en Japón y sí, tal, sí. Y sacaron en, en exclusiva un montón. Y tampoco sirvió de mucho. Pues no. Y luego cuando tienes algo gordo, 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 de verdad, como scale bound ¿la cagas? Correcto. O sea, que, o sea, yo a mí me gustaría saber qué, ¿Qué pasó ha pasado ¿no? con eso. Yo también, sí. sí. Yo también. Sí, porque nadie suelta prenda y es como, o sea, tenías un juegarral ahí importante. Sí. En Japón lo ibas a petar, fuera también. Sí. Y de repente, adiós, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ¿Tú ahí? Te, imaginas, te imaginas, Sergio, que se ha ido a, a reunirse con Yoshinori o no, tío? Hostia... Podría, madre mía. Podría ser, ¿eh? Pero vamos, aún no le veo más de coña y de copas y de. No, no, pero sí, para tomarse para tomarse una cervezas nada más. Es que Jesús no ha dicho a qué se ha ido con él. Correcto. Se han reunido con él y han hablado de fútbol. Y ya está. Eso es. Totalmente sí. Eso es. No sé. A mí. Yo tengo miedo, ¿eh? Yo lo, lo digo. Lo digo ya. Programa 24, que en rojo. Sergio tiene un cojone que te cagas porque llegue a Microsoft y organice la de Dios es Cristo. Que. Ojo, ¿eh? Yo lo dejo caer. A ver, es que habiendo pagado lo que ha pagado por Bethesda. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Que, que a mí no es una compañía que me vuelva loco, con lo cual. Me da un poco, no me da un poco igual tampoco, pero, pero no me afecta mucho, pero si lo, lo extrapolas un poco a otra compañía que te guste uh -huh. japonesa uf, eh, te da un poco de miedo, sí. Por eso, yo tengo yo tengo miedo, ¿eh? por lo que pueda el pasar El otro día eh, leí un comentario así random de un, de un usuario en el foro que dijo, es que por eso eh, SEGA se ha desprendido de su rama de recreativas y digo, hostia, pues <laughs> hostia mal. no, eso, hostia no creo bueno, que... No, no ¿eh? Porque sería un activo que no le interesaría a Microsoft, sino simplemente que le interesaría la parte de desarrollo de juegos. Sí, 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 veo por dónde vas, pero yo espero que no. Yo como, fíjate, sí que es cierto que yo me alegraría, que además es que no sé por qué no lo, ya lo hemos dicho en algún momento, Ay, ¿por qué la gente no compra? No te digo Konami, las licencias de Konami, que las compre ya. Si yo creo que Konami debe estar como loco por, por, por soltarlas ya. Si es que, es que es así, si no cena con ellas. Eso ya me, me alegraría, que alguien compre las licencias de, de, de Konami. Que es Microsoft de puta madre, quien sea, me da lo mismo, quien sea, el que sea. Eso estaría, eso estaría bien, pero si empiezas a pensar alguno, porque claro, si son 7000, si tiene dinero para, ganar, para invertir 7500 mil millones de dólares en una compañía, es que claro, ¿cuánto puede costar otras en teoría más pequeñas? Y cito, imaginaos, tipo, pues yo qué sé, Tecmo Es que claro, si puedes comprar Beteta, Tecmo Co y lo puedes comprar sin querer estornudas y la compras. <laughs> Sí y te llevas dos de regalo. Sí, ¡Ja! <laughs> con lo que te sobra del pan. Efectivamente. Pero, bueno. Y luego ya para, para ir concluyendo con nuestro querido Phil que ha tenido mucho juego. Según él, los juegos exclusivos no son importantes este año. Lo van a ser a finales del año que viene o eso lo añado yo ¿eh? es dramatismo pero me apetece o cuando yo tenga algo muy importante entonces es cuando va a ser importante los juegos third party <laughs> eso. Yo lo, lo veo claro, ¿eh? Lo veo claro así. O sea, sí, sí, es importante sí. cuando me conviene. Eso es lo que, lo que ha venido sí, a decir. Esa, yo creo sí. que esa es la traducción eh, buena. Tío. Sí, ¿no? <laughs> es que me hace mucha gracia eh, el tema. ¿Tú cómo ves el tema, Lázaro? Los juegos exclusivos este año no son importantes. ¿Qué te parece? Pues, eh, ¿qué va a decir este hombre? Es que no... Ah. Es que hace meses diría... Halo Infinite es el exclusivo importante este año, va a ser. Mm. Pero como no sale, pues al final los juegos... No, claro que no, no son importantes. Uh -huh. Porque no tienes... Correcto. Por eso no son importantes. Sí, sí. Entonces, bueno, esto es un poco. Está a la altura de, de la generación, empieza cuando nosotros digamos. Que, sí, que sí. Sony. Es que también Telita, ¿eh? Pues es exactamente la misma tontería. La sí, el, sí, el mismo. El, el mismo básico, gente. <laughs> Correcto. El mismo, el mismo asco me da. Que, sí. sí, no sé. Yo empiezo. Pues mira, lo, lo voy a decir. Me empieza a dar un poco de rabia eh, lo que está haciendo. Microsoft en general o Phil Spencer, porque al fin y al cabo esto es como siempre, que no se hará todo culpa de, de Phil Spencer, pero esto es como en fútbol, alguien tiene que echar la culpa, que era el entrenador, porque al fin y al cabo es el que, pues, el que le pagas por eso, ¿no? va en el cargo. ¿No, ¿No, empecéis, a, no empecéis a tener una, una sospecha, un, Os empieza a dar un poquito de cosa el hecho de que se empiezan como a aprovechar del fanatismo de los Xboxers y que parece ser que toleran absolutamente todo? Y como tolera absolutamente todo, pues venga, hacen y deshacen ahí a... No sé, ¿hace lo que le da la gana esta gente? Pero eso, eso va un poco en contra, Sergio, con lo que ellos pretenden vender, que es un servicio global y que llega a todo el mundo y competir con Amazon y con Google y demás, no volverse algo más sectario como, entre comillas, Nintendo, ¿no? Que vayan más uh -huh. a un público determinado. Ellos lo que intentan vender es otra cosa, con lo cual se están contradiciendo en ese caso. Eh, bueno, también te matizo. Eso de que Nintendo va a un público un poco más nicho, un poco más determinado, ojo, eh. No, no mira mira la venta de Switch, ¿eh? Ya, ya, te entiendo, pero, sí, pero sí, por eso te digo, eh. ojo, que no, que el hombre... O sea, uh -huh. que sí, que los otros quieren competir porque somos Microsoft y somos una compañía más grande y vamos a, eh, a eso me refiero. no juegos a servicios y tal. Pero a mí ya me empieza a dar un poco de rabia. El, el tema fanatismo, o sea, que se yo te lo digo, de verdad, yo creo que se están aprovechando de, de, del, del fan este de, de Xbox, que a mí me parece que tienen un mérito que... No, creo también, que también lo he también cada un uno programa. se deja aprovechar de lo que quiera. También. Sí, pero efectivamente, pero yo creo que tienen un mérito que te cagas porque, o sea, si sí, es que si, no, si fueran de... A ver, si no fueran tan fieles eh, el tema del, de los Xboxers, es que esto ya sería un... Yo creo que hubiera... Las cosas estarían todavía peor de lo que ya están, ¿eh? Os lo digo totalmente, totalmente en serio. Y yo creo que eso va en detrimento de los videojuegos en general. A mí es que me parece ya un choteo. O sea, total y absoluto. ¿Tú cómo lo ves, Lázaro? Pues es que yo creo que no es, no es Microsoft la que abusa, sino que son los, los ultra fans los que, los que dicen, bueno, pues sí, pues, oye, pues muy bien. Pues, ah, ¿qué vas a retrasar esto? No, claro, claro, para que se haga mejor, ¿no? O sea, como que todo lo. Han, han, se han puesto ya de un lado y ya ocurra lo que ocurra están a muerte con eso uh -huh. entonces a ver yo creo que va un poco en, en, en el, o sea no, no creo que se aprovechen ni que den palos ahí sino que, <laughs> que los que son los super usuarios ahí de, de Xbox super fans pues eh, todo lo que les cuenten pues les parece bien y lo van a lo van a defender ya, ya, pero ya. no sé a ver yo creo que, que con todas las consolas pasa y con todas las generaciones pasa o sea el que es super fan es que le da igual ya, ya, pues mira, te lo, te lo personifico. Si fuera Sony, tú pasarías. O sea, imagínate re, eh, la situación al contrario. O sea, cambia series X por PlayStation 5. Todo lo que uh -huh. tiene que ver con situación. ¿Tú, tú, ¿cómo lo ves? Tratando de ser un poco objetivo y no me vengas con tus mierdas. <laughs> Hombre, pues yo ahora mismo diría que los exclusivos no son importantes. <laughs> no, a ver, yo entiendo, entiendo que sea complicado defender. Determinadas cosas. Pero bueno, eh, es lo que hemos dicho antes, pues vas con la consola más potente, tienes Game O sea, tienes, tienes una serie de, de, de puntos positivos ¿Sí? a los que lógicamente te vas a aferrar y con lo que vas a ir a, a, a la guerra. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que por los dos lados ha habido cosas malas, cosas buenas. Ya, pero. Ya veremos. Me estoy acordando de una frase de, a ver. de Phil que, que estábamos mencionando lo de antes. A ver. En la misma entrevista. Eh... Dijo que por qué no decían los datos exactos de consolas vendidas. Joder, es verdad. que, no, que, luego, que ¿sí? ellos, ellos contaban eh, los usuarios suscritos y tal, pero que las consolas... Que los trozos de plástico, literalmente, <laughs> los trozos de plástico no los contaban. ya Qué grande. Que... Eso es lo que decíamos antes de los exclusivos. Si fuese al revés, si ellos fuesen los que más vendían, habría que ver si no dan esos datos. <laughs> pues eh, ahí vamos, ahí vamos. Entonces... sí no sé, yo, le, yo es que esto no lo entiendo. O sea, sinceramente. A mí es que me parece interesante la. porque es una reflexión, ¿no? Eh, al final es pensar en por qué Phil Spencer está ahí, ¿no? Al frente de Microsoft. Porque uh -huh. en el caso de Sony, de PlayStation, no puedes identificar realmente una persona si está, bueno, el, el que es el. Hasta ah, está Ryan. Está Jim Ryan. Uh -huh pero no tiene ese protagonismo, que a mí me recuerda un poco a Phil Spencer, a un poco el protagonismo que tenía Reggie Films AME, uh -huh. eh, cuando la época de GameCube, o que fue cuando comenzó, ¿no? Sí, sí. sí. Que es este showman, que sí, realmente bien, actúa ya. un poco como relaciones públicas, el que se pone un poco en relación al, al usuario, ¿no? Con, con la compañía. Sí. Uh -huh. Y en ese sentido sí que está hecho para fide fidelizar, ¿no? Al usuario, lo que tú dices, ¿no? Pero eh, es que Microsoft yo creo que ahora mismo no tiene que estar en eso. Eh, tiene que estar en, en abrirse más al, al público. Porque eh, los usuarios de PlayStation que sí. se compran la consola por el FIFA... ...no conocen ni, ni a Jim Ryan ni, ni a Phil Spencer. Lo que pero, quieren es la, la, la consola. Pero Paz, ¿no? Jesús, ahí en ese sentido hay que hacer hincapié en que no es lo mismo... ...el público europeo que el norteamericano. La gente en norteamericana en general, esa imagen de este tipo de personaje les parece mucho más simpática y la entienden mucho mejor que aquí en Europa. Sí, sí, es cierto. es completamente cierto, sí, sí. De hecho, uh -huh. también te digo, o sea, me parece muy buena analogía la que has tirado, pero Regi le daba sopas con onda, pero sopas con onda Filespense por todas partes, ¿eh? también te lo digo, en mi, en mi sí, opinión. Sido que se te ven los colores, tío. No, a ver, es otra de las cosas que iba a decir. A ver, yo, sí, yo soy, muy, ya lo sabéis, muy nintendero y muy ceguero. Y si tengo que dar palos a Nintendo, y palos a Nintendo, pues porque sí, porque a mí no me va en la... O sea, no sé cómo a decirlo. Ustedes se los darás y no pasa nada, es cierto. Sí. Ustedes se los daré. No he da, no dado no da palo ni nada. De hecho, yo creo que sí lo que más palo se da a Switch en este programa, porque vosotros... vosotros está sí, más ¿eh? cagado que, que tal. Sí, pero son cosas que no, no puedo comprender. O sea, a mí me encanta sí. tal y es más, yo lo veo al contrario. O sea, cuanto más fan eres, más crítico debes ser y más exigente debes ser para, joder, para que el resultado sí, sea mejor, yo creo. Es que yo, son cosas que yo no puedo comprender, pero... Pero, pero bueno, no sé, yo, yo te digo el fenómeno fan este me parece ya demasiado, pero bueno. Y luego, por supuesto, ya para terminar, Phil Spencer no está preocupado ni por Halo Infinite ni por 343 Industries, que le parece pues eso, que tiene todo todo su apoyo. Así le va el, el panorama. es lo que Sergio, ¿qué quieres que diga, tío. Es que eso es lo que te decía antes, como los políticos, ¿qué quieres que diga? ¿No? Va a haber una vacuna en diciembre, ya sí, Vale, pues sí esto no está yo preocupado, lo que, ¿no? Está lo dice algo... Sergio. Para, para decir eso, no, no digas nada. O sea, no, no lo menciones. O sea, es un, es un exclusivo que se te ha retrasado, se te han, se uh -huh. te han ido dos directores artísticos, ¿no? O algo así. Eh, no digas nada porque, o sea, a mí me daría miedo, tú que estás ahí, que estás al frente, pues dije que estás cagado. O sea, no digas que, que no sí. te preocupa porque es un desastre. Es un puto desastre. Que además eso lo sabe, a ver, es algo público. Eso cualquier, a ver, yo con algún Xboxer quemadísimo y tal, y es que evidentemente no es que te lo reconozca, es que... Es que es evidente, o sea, no es que es así. Entonces, no sé, que si no defendiendo... eso, sino que da una ¿tiene? imagen muy arrogante también. De ah, no pasa nada, todo me da igual. Mm. Sí, pero a ver, yo podría entender el tema político si dices eso, pero luego por detrás empiezas a ver cambios, empiezas a ver cositas, por así decirlo. Que es lo que hacen los políticos, te dicen una cosa y luego hacen otra por detrás y tal. Es que aquí no ven nada. Es más, yo creo que si, si llega a 3, 4, 3 industrias y dice, quiero, no sé, dos mil millones de pesetas, porque quiero de, de pesetas de euros, porque quiero contratar al programador este tal para Halo Infinite, que lo vamos a hacer. Yo creo que le coge este y dice, ah, pues perfecto, toma. ¿A quién quieres a este? Pues venga, toma. Te lo mereces, claro que sí, por tu esfuerzo. No sé, es una cosa. Yo creo que se le está yendo un poquito de las, de las manos. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Pues es que. A Así, a ver, sin este... condicionar la opinión no, ni nada, ¿eh? No, pero es <laughs> que. No hay... A ver, yo, lo, lo hablamos en el último programa, además, que me parece, vamos, fatal. Es en plan, habéis presentado el juego y no lo vais a sacar. O sea, es que no, no no es entendible lo que han hecho. Que pues, bueno, es que aparece hasta en la caja, tío. Es que de coña. Lo vi y lo de CSE que me estuve descojonando un buen rato, he de decir, pero, pero bueno. Y luego que, pues eso, si es que el, el Halo era el lanzamiento importantísimo. Si es que venía con la consola, Jolén. Necesitas un juego de lanzamiento para vender la consola, eh. Sí, según parece, no. Bueno, es que, es, que, también es... es que. Sí, sí, perdona, Jesús. No digo que, que es lo que se ha hecho siempre. O sea, tienes sí. que tener títulos de lanzamiento exclusivos para esa plataforma. Correcto. Por lo menos, joder, por, para jugar. Ahora tienen la suerte de que, bueno, hay un catálogo detrás reto compatible, pero. Sí, pero eso de vivir de la reto compatibilidad. No, sobre, sobre todo anunciarlo. Anunciarlo y luego venirte atrás es peor todavía. Sí, pero, pero bueno. Ya pasando de esto, vamos a dar carpetazo a nuestro querido Phil, que además es que me, jo, es que me enciende el pavo, macho, te lo digo, de ¿verdad? Y vamos, a, vamos a meternos con, con la noticia esta de, relacionada con Series X y con PlayStation 5, que es Deadloop, el juego que está en desarrollo, para que no lo sepa, en Bethesda, que saldrá a la venta el 21 de mayo en exclusiva para PlayStation 5 y PC. Luego, en un principio, según parece, efectivamente se va, parece que... Se van a respetar los contratos que estaban ahí firmados antes de, de que Microsoft se hiciera con, con Bethesda. ¿Tú cómo ves el asunto en general? Tanto eso como. Vamos a profundizar un poquito más con el tema Bethesda. Lázaro, en Venga. general. En general. Sí. Eh, a ver, yo ya he dicho que Bethesda no es santo de mi devoción. Sí. Con lo cual tampoco me súper importa todo esto. Pero. Uh -huh. Pero bueno, eh, lo suyo es que, que respetasen los contratos que ya tienen firmados. <laughs> Luego, lógicamente, habrá algún tipo de cláusula, algún, algún tipo de, de cambio por los que Deathloop, en este caso, ¿Sí? vamos, veo bastante factible que acabe en, en consola de Microsoft, pero vamos, lo veo clarísimo. Ajá. Lo que, a mí lo que me escama ¿Sí? de todo esto, o sea, de todo esto, ¿no? de Deathloop, es que ha sufrido un retraso tan brutal y tan uh -huh. loco. O sea, ¿cómo estaba el juego? O sea, yo por lo que vi, sí. tampoco estaba roto. Sí, sí. Entonces, sí. para retrasarlo tanto, no sé si es un rollo burocrático por el tema de, de la compra de Microsoft. Uh -huh. o no sé qué, qué habría ahí detrás. Pero que el juego va a acabar en Microsoft. Eso lo sabe, sabe todo el mundo, vamos. Uh -huh. Está claro. En, en Game Pass, ¿no? O sea, lo ves ahí. <risa> Efectivamente. <risa> Claramente, el 22 ¿no? de mayo está en Game Pass. <laughs> vale, vale. Quique, ¿cómo lo ves? En general, no ya no solo. De... No solo Deadloop. O sea, yo bueno, luego voy a hacer una reflexión sobre lo que es Bethesda trabajando con Microsoft. O sea, lo que es todo, todo el pack. Es que no lo sé, tío, porque Microsoft dice una cosa y la contraria. Entonces es imposible saberlo. A ver, por un lado, si ellos tienen esa, si tú coges la idea de la consola más potente y, y de comprar Bethesda, imagino que para potenciar ¿tú? sus juegos y todo eso, pues lo lógico es que sacaran todos sus títulos más fuertes en exclusiva. Pero si luego en cambio lo que quieren ¿no? es dar un servicio y centrarse en el Green Pass y competir con Facebook, uh -huh. pues supongo que les da igual que salgan PlayStation 5 también. Es que eso ahora mismo es imposible saberlo. Uh -huh. Jesús. Bueno, yo veo lo de Bethesda como lo que se denominaría una compra estratégica por parte de Microsoft. En el sentido de que eh, no tendrían por qué salir todos los juegos exclusivos de Bethesda en las plataformas de Microsoft. Uh -huh. Y que se estudiaría caso por caso cada uno de los videojuegos. Eh, ¿Qué quieres tú decir? Pues que dependiendo de la situación, sí. eh, a Microsoft le puede interesar más que salga exclusivo para su, para su plataforma o que sea multiplataforma. Uh -huh. eh, y yo creo que ahí lo único que tendrían en cuenta son números. Ya. Es decir, ventas. De y ya juegos. está, ¿no? O sea, negocio puro, ¿no? Yo lo veo un, un poco así. A ver. Yo es que cuando vi la compra, digo, esto va un poco más allá. Yo creo que de tener a esa, esa compañía solo para desarrollar juegos para ellos, que también, ¿Sí? eh, lo veo también como eso, algo estratégico. En plan, para que les salgan los números o lo que sea uh -huh. dentro de Microsoft. Ya, ya, ya. Yo, a ver, estoy bastante de acuerdo contigo. Yo creo que el... se dejaron tantísima pasta porque ya directamente no es un estudio, o sea, comprar una compañía tengo muy claro que lo que quieren con Bethesda es que alimenten el, vamos, eh, con sagas, digamos, muy conocidas, eh, Wolfenstein, Doom, The Elder Scrolls, con todo lo que eso conlleva, tipo, pues eso, Skyrim, famoso Skyrim y demás, para alimentar el, el, game, el Game Pass. Es que lo tengo, eso lo tengo bastante claro. Y también he de decir que en este caso, hay gente que me ha preguntado, joder, es que lo de Bethesda, tú lo ves como que va a pasar lo mismo que con Rare y tal, pues yo en este caso yo creo que no. Por la sencilla razón de que al fin y al cabo, Raid, eh, lo primero eran otros tiempos, que joder, no tiene nada que ver. Eh, las circunstancias de antaño con las de ahora no tienen nada que ver. Lo segundo sí que con es, un equipo pequeño podías desarrollar un montón de juegos. Eso es, eso es. Hmm. Que luego pasó lo que pasó, pero eh, no es lo mismo. Y también te digo que ahora Bethesda es una compañía. O sea, yo creo que eh, aunque, ni, aunque Microsoft tratar a, entre comillas de imponer lo que ya ha dicho Lázaro alguna vez de tú te vas a poner a hacer el guía si tú te vas a poner a hacer el halo y te vas a yo no creo que tengan ahora como decirlo la suficiente fuerza como para a Bethesda decirle lo que tienen que hacer como mucho podrían llegar a algún acuerdo para algún estudio de los mil que tiene también Bethesda pero yo no creo que se vaya a convertir que vaya a ser un caso rey, es decir que, que desaparezcan del mapa es decir que se, como que se les olvide hacer juegos yo no tengo ese ese miedo en absoluto vamos no, no, no creo que vaya por ahí. Sí, no sé cómo lo veis vosotros. Yo tengo miedo cero en ese lo caso. Mismo. Nah, yo, tampoco. yo creo que no, porque además tienen una dirección fuerte ahí, en vez de Eso es. Mm. Eso es. Sí. Yo creo que gente que lleva ya mucho tiempo ahí. Me... ¿Cómo decirlo, no te digo que sea Microsoft, pero Bethesda es una compañía también muy grande muy, y muy potente y yo creo que no no creo que se dejen manconear o cosas así ¿no? no creo que vaya a suceder ¿Tú cómo lo ves? No, Lázaro? Yo creo que tendrán tendrán un control importante sobre sí mismos o sea, no es. creo que, que Microsoft sea capaz de cambiar <coughs> perdón uh -huh. cositas a pues eso a ese nivel de, pues me has echado una mano con el halo y dirán los otros mira no hay <laughs> <laughs> otras cositas más importantes que hacer. Sí. Supongo que, que sí, que, que ese control Bethesda lo, lo conservará. Sí, yo creo que, yo creo que también, ¿eh? sinceramente. Pero bueno, bueno pues hasta aquí la actualidad, que, que no está mal. Y ahora vamos a seguir con el solo millo, siguiendo con, pues con Microsoft, como, pues como es lo, lo suyo, porque, eh, como bien sabéis, Series S, Series X. Salió en el mercado hace menos de una semana. Eh, bueno, ya la, evidentemente la habréis leído en todos los sitios que ha sido el lanzamiento más importante de, de la marca Xbox de, de la historia. De hecho, ha ido bastante bien en, en ventas en todos los mercados. Eh, en UK eh, han vendido 155.000 entre series X y series S, mientras que en Estados Unidos se estima 1,2, 1,4%. Millones de, de unidades. Eh, evidentemente, en el caso de esto es eh, por cierto, viene de VG Charts. Los datos. Y según parece, eh, Series X se la más vendida entre 800.000 y casi un millón de, de unidades. Mientras que Series S se ha quedado en pues en la mitad, aproximadamente. Pero bueno, eso es el, es el principio. No sé cómo lo veis vosotros eh, en general, pero a mí me parece que ha sido un éxito brutal. O sea, de hecho. Ahí están las, las cifras, pero a mí me parece que ha sido mejor de lo esperado, mucho mejor de lo esperado, teniendo en cuenta las, las circunstancias. Vamos, mil veces mejor que el de One. Pero ma, no sé. Jesús, que tú me has dicho que eras un poco más de Xbox que de que Sonier. ¿Tú cómo lo ves? Eh, veo como. Como decía, con el, el, el territorio europeo, creo que han ido un poco con miedo. Uh -huh. Y de hecho, se está viendo. Bueno, yo he estado siguiendo un poco. Sí. Que ha habido escasez de consolas, pero yo creo que más bien porque no han traído las suficientes. Eso es. Entonces se ha abastecido, pues, con yo creo que con lo mínimo que ellos pensaban que podrían vender en este territorio, por lo menos. Sí, sí. Eso. Eso es así, eh. O sea, eso te lo puedo asegurar que ha sido así. O sea, de hecho, había tiendas que apenas recibían series X y series S. O sea, en plan un unidades ridículas. En plan 4, 5. Ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces, sí, yo lo veo un poquito así. Eh, en cuanto luego también, a número de lanzamiento. Sí. Hmm, luego también en el tema de que, bueno, es normal que se venda más Series X, porque eh, normalmente en el inicio de la Eso vida es. de una plataforma son los usuarios tradicionales los que la compran. Eso o sea, es. Los, los verdaderos fans de, sí. de, o de una marca o de las consolas que les gustan mucho y son las que se la compran de día uno. Eso es y no descartaría el tema de Series S porque bueno, a largo, a largo plazo sí que puede funcionar bien, pero es algo que también pues, está un poco en el aire, ¿no? Uh -huh. Yo es que ah, lo de... A raíz de lo que ha dicho no, Nada, o sea, es que... No, que yo Series S lo veo difícil que vaya a estar mucho tiempo en el mercado, o sea, que vaya a ser fácil de encontrar. Al menos en España es una consola que la puedes comprar. Yo, bueno, es la única consola que puedes comprar, de hecho. Al menos ahora mismo es la única que puedes comprar en la inmensa mayoría de los de los establecimientos. Mientras que PlayStation 5, tanto la edición con disco como la All Digital y Series X está agotadísima, Series S está disponible en la inmensa mayoría de, de los establecimientos. Sí. Perdona, Kike. Sí, sí, sí. Sí, no, lo que decía es que a raíz de lo que ha dicho Jesús, es cierto, para mí ha dado una clave. Y es que todos los usuarios de Xbox que van a muerte se la han cogido ya. Uh -huh. O la han reservado ya, o lo que sea. Luego habrá sí. que ver a largo plazo qué es lo que sucede porque ahí es donde Sony yo creo que va a sacar más músculo, porque si tú haces una encuesta en la gente, en usuario medio, por así decirlo, muchos, muchísimos todavía no han dado el salto generacional. Claro. Y luego ahí es donde Microsoft tendrá que intentar convencer con las armas que tenga. Sí. Lázaro, en este sentido, ¿cómo lo ves tú? A ver, tu eh... opinión totalmente <laughs> sincera y súper objetiva. <laughs> Oye, cuando hay que ser objetivo, yo lo soy. Lo sé, lo sé. Eh, a ver, lo que veo es... Eh... Que, pues, igual que, que decías tú, sí, que, que ha tenido una aceptación mucho mayor y que se ha vendido más de lo que, de lo que todos esperábamos. O sea, Yo sabéis que, pues eso tengo un colega que trabaja en un Mediamart, sí, me había dicho que habían traído muy pocas unidades, que había muy pocas reservas. Al ¿Sí? final, tampoco ha sido tan, 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 tan mínimo como, como se esperaba. Sí, y, y una nota ahí un poco curiosa: eh, tengo más de dos, tres. No sé exactamente cuánto. Amigos conocidos ¿Sí? que, que vienen de, de PlayStation y se han hecho unas series X. O sea, hizo? de hecho, hay alguno que ha vendido la PlayStation 4 para comprarse una serie X. O sea que eso. Que tal y como iba la cosa, era impensable, pues. Se ha dado. A, está ahí. A ver, yo creo que va a ser una generación bastante más igualada que la anterior. Sí. Pero ya de, de, de inicio, ¿sabes que, que estás en otra liga? O sea que. Que no hay una diferencia tan grande, etcétera. Sí. Una pregunta. Yo, sí, dime, una dime. pregunta. Eh, lo que acabas de decir, que va a ser mucho más igualada que la anterior, ¿te refieres en global o en España? ¿O en los dos mercados? Pues yo creo que, que a todos los niveles. Uh -huh. O sea, porque ya te digo que en España es donde, pues eso, los, los colegas que, que te digo, ha sido oye, yo he vendido la Play y me, compro, me voy a comprar una Series X. Que es como. Uh, y eso, ¿qué ha pasado? O sea, viniendo de, de tener una PlayStation 4, que, que bueno, que ya has conocido un montón de exclusivos y ya sabes sí, sí. un poco cómo va la, la historia. O sea, que yo creo que a todos los niveles va a estar. A ver, igualado está claro. Uh -huh. Que va a estar mucho más igualado que, que, que One y PlayStation 4. Uh -huh. pero, pero bueno, ya veremos el, la cuota de mercado dentro de un añito, un par de añitos, a ver cómo, cómo anda. Pero sí que va a ser, o sea, la aceptación de. ¿Sí? De la consola de Microsoft eh, de esta nueva generación está siendo bastante mejor que uh -huh. la de la pasada. Uh -huh. A ver, Jesús. Yo digo que recuperar terreno. <risa> <risa> Con respecto a la... Es que en Xbox One o sea, fue brutal la... No, no me acuerdo ahora mismo cuál era el ratio, pero... A ver, más o menos te lo digo de memoria. ¿eh? Eh, en cuanto a global, está más o menos... El doble, ha vendido prácticamente el doble en general. O sea, PlayStation 4 ha vendido el doble de que One, incluso un poquito más. Y yo creo que se irá acusando cada vez, un... cada vez más, ¿no? Pero en España es Yo otra creo cosa. que Xbox sí puede recuperar terreno, por ejemplo, en comparación con la época de Xbox 360, que fue particularmente buena, entre comillas. Uh -huh. ya Pero es que... Que, que, vamos, que pf, es que hablar de igualdad. Pf, por lo menos en territorio europeo, yo creo que va a ser más bien complicado. Eso es. Yo, Muy ver, complicado. Yo te digo, eh, por eso te preguntaba, Lázaro. Yo creo que en España, como mucho, va a ganar un 1 o un 2% más de cuota de mercado, como mucho, siendo, venga, siendo optimistas. Pero sí que es cierto que en global, a lo mejor sí que gana un poquito más. A lo mejor en lugar de ganar un 1%, un 2%, a lo mejor gana un 15%. O una cosa así, 15, 20, no va a ganar. Vamos, en mi opinión no creo que vaya a ganar más. También te lo digo. Yo en España lo veo muy difícil, ¿eh? lo sí. veo muy complicado. Sí. A mí, de hecho, al revés. Eh, me han llegado amigos que me han dicho que después de lo, la buena experiencia que tuvieron con 360, uh -huh. con Xbox One, dieron el salto a ella y que uh -huh. ahora se vuelven a Sony. Ya. Es que... Después de lo que han dado de sí Xbox One. Uh -huh. Sí, es que es un poquito. Es un poquito así, pero, pero bueno. Oye, una pregunta, Jesús. Eh, ¿Tú cómo ves el cambio de Xbox One? A series X en todos los sentidos. Es decir, como usuario, ya no te digo eh, a corto plazo, sino a medio plazo, ¿tú qué cambios crees que va a haber en esta generación en comparación con la bueno, con la presente barra pasada? Jodida la pregunta, ¿eh? Es que eh, para mí, o sea, yo eh, quiero la Series X principalmente para jugar con los a los juegos del Game Pass. Uh -huh. Es que es el servicio al final. No te hablo, a ver, sé que voy a tener Halo, nuevos títulos de Gears, sí. eh, seguramente alguna nueva IP, pero ahora mismo, a mí, lo que me interesa de esa consola es seguir jugando con el Game Pass y hacerlo a mayor calidad, o digamos, con, con, con el poder de la nueva generación. Sabes? Sí. Es que para mí ese es el sentido que tiene ahora mismo Xbox, el de los servicios. Y yo ahora mismo enfoco mucho el terreno sí. de las consolas en ese sentido, el del servicio. Creo que estamos un poco. Transitando hacia eso, ¿no? No es ya el, lo tradicional de que te comprabas las videoconsolas con tus, con tus juegos en físico y demás. Yo ahora valoro mucho más eso. Ya, ya. Hostia, macho, este se nos se nos está volviendo extraño, Jesús, eh. No le vuelvo, <laughs> no le, no le vuelvo a invitar. Yo, yo estoy de acuerdo en lo que dice, pero no sé si para el común de los usuarios tiene esa idea todavía. todavíamente. Ojo, pues mira, te doy un dato que respalda lo que acaba de decir Jesús Bella. El, aproximadamente. Ojo, que es un dato para mí impresionante. El 70% de los usuarios de series, S, series X tiene suscripción a Game Pass. No está mal, ¿eh? Es que, tiene, bueno. Claro, tiene toda la lógica del mundo, claro. Claro, uh -huh. sí, efectivamente. Pero pero es un dato a tener en cuenta. El 70%, ¿eh? Que yo sigo diciendo que, vamos, lo he dicho mil por activa y por pasiva. O sea, Microsoft se la suda a las consolas, se lo suda absolutamente todo, quiere tu dinero de suscripción. O sea, ni más ni menos. Es que es lo lógico porque sí. eh, es que en Xbox tiene el juego de lanzamiento ahí. Ah, por cierto. Otro dato muy interesante. que ha salido, Esta noticia ha salido hace, hace nada. Se, además está confirmado, ¿eh? Starfield, en principio, y The, Elder, y The Elder Scrolls 6 van a estar en Day One, en Game Pass. ¿Qué te parece, Lázaro? Yo sé que a ti Uf. eso te va, te va a encantar. <laughs> a mí me encanta eso. Me encanta. El otro día, el paralelismo este del de, de Netflix de los videojuegos. Sí. ¿No? Esto es un poco como: voy a estrenar, eh, no sé, la película que más ganas tengas de ver de los últimos 10 años. Algo súper espectacular: sí. Vengadores Endgame. Sí. Pues la, la puedo ver en el cine con una calidad brutal, el sonido tal y cual, no sé qué. Pero, la, pero Netflix se ha hecho con los derechos y el mismo día que la estrenan en el cine, la voy a poder ver en mi casa. De hecho, la voy a ver en la tele de la cocina. O sea, ¡ja! Pues para mí ese paralelismo es el que tiene Game Pass. O sea, ya. para mí los, los titulazos, los exclusivos, las cosas muy gordas, que se estrenan en el día uno en Game ¿Sí? Pass, para mí pierden todo ese glamour y toda esa gracia. O sea, es que lo veo como ¡pah! otro más. Para Lázaro, para Lázaro por aclarar, la, la tele de su cocina es Xbox y el cine es PS5. No, 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 no estoy hablando de eso. Ese paralelismo no lo vamos a hacer. Está claro que Series S, lo que querías decir es que la tele de la cocina es Series S. Eso sí, lo has hecho así. Sí. Sí, sí. No, 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 me refiero a, a o sea, poder jugar con una suscripción a, a, pues eso, a, un, a un exclusivo gordo, a una cosa que es mucho tiempo esperando, Sí. y no pues eso, tener sub no sé, como su espacio como particular, su, pues sí, que sí. ya sea físico, digital, pero como que es, es un poco como de no estar ahí, como, venga, lo metemos también, ¿no? Sí. Ese es el, esa es el, la sensación que me da, ¿no? no dejo de, de ser consolas o no? O sea, es como si, si en vez de Game Pass, pues es PlayStation Now. O sea, ponte que, pues eso, God of War, lo vas a tener por 80 euros, 70, 60, lo que sí. quieran venderte, y aparte si tienes PlayStation Now, lo juegas desde el primer día. Y dices, hostia, a lo mejor ese juego no es tan bueno <laughs> como iba a ser, uh -huh. ¿no? Porque si te lo meten ahí en la suscripción, no sé. A mí, yo tampoco soy usuario de Game Pass y no, no tengo esa filosofía y no, sí. no, quizá no lo entiendo como, como debería, pero a mí me lo parece que, que estar dentro de una suscripción le quita un poco de gracia a, a los juegos. Ya, yo, yo estoy un poco, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, entiendo lo que dices, pero yo creo que el planteamiento de Microsoft es que es, es justo lo opuesto. Es decir, sí, 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 es, eso está es, claro. es lo opuesto, es decir, es que me la suda absolutamente todo menos el Game Pass, es el Game Pass no me la suda, okay. o sea, ni más ni menos, hasta tal punto es así que voy a hacer auténticas locuras porque quiero, okay. que te, porque quiero tu dinero de suscripción para Game Pass, el resto me da exactamente igual que te compres la consola o no, que te compres un PC o no, que el tablet, me da lo mismo, yo quiero que seas de Game Pass, el resto es que me, me la suda pero de una manera total y absoluta. Entonces yo creo que es lo contrario, o sea, lo dejan todo en eso, porque yo creo que eh, han visto la puerta a un negocio diferente que efectivamente no compite con Nintendo, no compite con Sony, compite ya con otros, pues, pues eso, con Netflix, con los de siempre, básicamente. Sí. En, una, en una batalla que, te, que tiene perdida, vamos a ser un poco sinceros. No te digo que estén tan tan mal, pero no, yo creo que no tienen nada que hacer en tema consola, hardware puro y duro contra Sony, ya no te digo Nintendo, o sea, no, no tal, y lo otro ha visto una puerta en la que las otras no están fuertes. O sea, no puedes comparar a PlayStation Now, también es cierto que es otra cosa, con Game Pass porque hay años luz. Está claro. Entonces, claro, cada vez y cada vez hay más diferencia, evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que va por ahí, van por ahí los tiros. ¿Tú cómo lo ves? Pero tú no, tú no piensas, Sergio, que sí. se está adelantando los acontecimientos con eso. Sí, pero le da igual porque se lo puede permitir. Claro, es que esa es la clave. Mm. Da igual. Y de hecho también te digo, insisto, 70% de los usuarios de, de Series S, Series X, 70% Game Pass. So, son jesuses bellas de la vida, básicamente. <laughs> es así. Entonces, bueno, eh, no sé. Por cierto, Jesús, ya que, ya que estás, ¿cómo ves el, el año que viene? ¿Qué te gustaría ver y qué crees que vas a ver en tu, en tu flamante Series X? <laughs> Pues no sé, el, el nuevo título de RER, ¿no? Que está haciendo por ahí. ¿Sí? Eh... O sea, ¿lo das para el año que viene? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Vale, vale. El Everwild ¿no? Optimista es, eh. Te lo digo porque se piró el otro día, se piró, creo que era el director de arte, también cogió y se piró. O sea, cogió sí. el petate y dijo: me, la me largo Te lo digo se por eso. ¿no? Árbol, ¿No? Como... Está, está en Japón con Phil Spencer y no sé, la verdad, no sé qué esperar. Eh. Pff, no sé. Es que el, el problema que tiene ahora mismo Microsoft es ese, precisamente. Que no sabes, no sabes qué esperar. Vale, vale. Te lo digo porque ahora mismo supongo que los oyentes que sean de Xbox estarían ahí súper atentos a lo que estás diciendo. Se han debido quedar diciendo, hostia, esto es una puta mierda. Es que ni Jesús, macho, es capaz de decirlo. O sea, que, que... Tranquilo, que Lázaro lo defiende. Sí. <laughs> Ve. El año que viene empiezan empieza los exclusivos, chaval. Sí. <laughs> Hombre, que vea, eh. es que yo lo que me gustaría ver, pues es como lo que he dicho antes, eh, la cagaron con Scalebound sí. y me gustaría ver cómo eh, Microsoft explora nuevas franquicias y lo hace bien. Uh -huh. O sea que, no sea, que no sea, venga otro Gears, claro. venga otra Forza, todos sabemos claro. que va a ser increíble el juego, pero no sé, estaría bien explorar otra cosa. Entonces, sí. bueno, aparte de Halo Infinite, que espero que salga pronto, aunque sea eh, un poco mofa, sí. por, por, ya no por mi parte, por todos, ¿eh? porque nos estamos riendo de, del juego, <laughs> el pobrecico. Sí. Eh, yo a mí me molaría ver algo, algo gordote, eh, explorando una nueva, una nueva franquicia, un, una nueva saga, algo un poco diferente. Uh -huh. Que yo creo que le falta también a Microsoft porque. Pues tiene, tiene, tiene poca pinta, eh. Ya, pero bueno, pues ahí está mi esperanza. También es que las veces que lo he intentado, pues le ha salido un poco rana. O sea, Pero que... reconócelo, Lázaro, te vas a comprar para jugar a Resident Evil en abril. Y Correcto, efectivamente. Y, y cuando los hackers cojan el código fuente de, de Umbrella Chronicles y hagan una versión para, Correcto. para Series X. <laughs> no sé. ¿Tú, Quique, qué esperas? Yo poca cosa. Digo, Lázaro, me gustaría que apostara más por juegos. O sea, todo esto de servicios y tal, que está muy bien y que pienso que de aquí a medio largo plazo sea será, será lo, que, lo que sea establecido. Sí. Me gustaría que apostara pues un poco que volviese a la idea de 360. De juegos... Wow. De otro tipo de... Ya, sí, que sí. Pero que a mí es lo que me gustaría, como usuario más tradicional que soy, imagino. Vale, y en plan realista, ¿cuál es la, la, <laughs> la dura <laughs> realidad que te vas a encontrar? <laughs> Nada, algo que espero que salga lo mejor posible y ahora mismo poco más. Joder. Bueno, y el, el Fable, pero no sé si estará claro, tan uh, bueno. Bueno. Uh, no creo. bueno, y de no medium estará bien, lo jugaré, pero vamos, tampoco son cosas que digas... Uh. Ya, ya, ya. Joder. <laughs> que diga... Uh. <laughs> creo claro. que apostáis poco por, por Bethesda. O sea, y por, y por Ninja Theory y su Hellblade, por ejemplo. A ver, Bethesda en todo caso más a largo plazo. Yo no creo que ahora mismo... Joder, pues yo... Fíjate, yo creo que Bethesda sacará algo el año que viene casi seguro o sea de los siete estudios u ocho creo que tenía yo creo que alguno yo creo que alguno sacará hombre algo tiene que sacar o se va a la quiebra eso está clarísimo pero bueno esto... se acaban de embolsarse <laughs> 7.500 millones de dólares bueno también es verdad sí. a lo mejor lo no sacan en 2025 <laughs> también pues sí efectivamente <laughs> no. pero vamos yo espero que The, The Initiative saque ya su juego el año que viene a finales yo creo que será el AAA real de, de Microsoft para el año que viene. No sé cómo lo ves, que además es que se inflaron a contratar a gente de las mejores compañías del mundo. O sea, de, de Rockstar, de Naughty Dog, de Retro Studios, creo que estaba ahí. Prácticamente, vamos, yo creo que hasta la secretaria del. del no sé cómo decirlo, del, del que limpia las botas ahí, yo creo que viene también, tiene un pedigree que te cagas. O sea, totalmente ahí Bien. en the initiative. <laughs> la señora La señora la señora limpieza de la oficina de Shuhei Yoshida. han <laughs> cogido también. Efectivamente. Eh, evidentemente, yo di por supuesto que Niño Cielo y sacará a Hellblade 2. Que eh, yo creo que es un caso no tan sangrante como de Medium, pero un poquito así, en el sentido de. Ahí el, ahí está, eh. Sí, en el sentido de no me corresponde ser la, la de Dios es Cristo, pero le van a dar ese testigo porque no va a haber otra cosa. Está claro. Y ya está. Lo que yo sí que creo es que el primer semestre, los primeros seis meses de, de Series X van a ser duros pero duros en cuanto a exclusividades y tal, yo creo que va a ser pues eso, de medium, score, ese tipo de, de juegos que te puede salir bien, te puede salir medio, medio regular, ya veremos a ver, y yo creo que van a hacer lo posible para que a finales del año que viene ya tener, que es lo que dice Phil Spencer, nuestro querido Phil Spencer, ese app, como es ya lo importante, a final del año que viene ahí va a ser la clave. Mientras tanto, caca, pero el año tal ya va a ser lo, lo importante. Al menos bueno, eso es no, lo que si no, yo. 2022, no da igual, si no sí, sí, efectivamente. Igual. Eso, y luego, por supuesto, vais a ver eh, noticia tras noticia de Game Pass, Game Pass, nuevos juegos para Game Pass. Vais a ver Game Pass hasta en la sopa. Vais a sacar hasta las pelotas de Game Pass. También te lo digo. Para la alegría de nuestro querido Jesús. Para ir, voy a acabar con la etiqueta de Xbox en este programa, está ¿eh? o sea, claro, <laughs> efectivamente. Pero para un invitado que repite Sergio y sí, tío, sí, y le maltratamos. Le... Luego dice claro. que ¿por qué no vuelven, claro. Efectivamente, correcto. Y ya la última, y ya la última. A ver, tema es un poquito rara, ¿eh? pero, bueno, rara, extraña la la preguntita. Tema eh... realidad virtual o realidad mixta en series X. ¿Sorpresa en las gaunas o ni de coña, Jesús? Eh, estamos hablando de VR. Sí, correcto. O realidad mixta o cualquier <laughs> cosa. Sí. Así por la buena, ¿no? Por, sí. O, o pasa. Bueno, no lo veo, la verdad. ¿Tuvieron esa cosa que era el HoloLens? Sí, correcto. Y eh, salió bastante mal. no. Sí. <risa> <risa> una cosa, era una cosa un poco rara, ¿eh? Yo lo probé y era una cosa un poquito peculiar. O sea, tiene un ángulo de visión bastante reducidín y un poco ortopediquillo. Pero bueno. vale. Ortopediquillo, yo... Sí, Sí, poco, No del todo, era ahí ortopediquillo. Vale, vale. vale. La pregunta lo digo por, por tema. Es que no sé si la habéis pensado o no. Eh, tema Oculus y demás. Es decir, que a lo mejor digan estos. Yo no lo hago, yo no lo desarrollo, pero de... que a lo mejor digan, venga, compatible con Oculus. Eh, ya sea un modelo estándar o un modelo a lo mejor ad hoc para la, para la consola y darían un golpe de efecto. Imagínate Resident, que se acaba de filtrar, Resident Evil 4 VR Oculus, PC, y ojo, también está para, para series X Yo lo veo eso, ¿eh? O sea, no, no creo que suceda, pero no lo descartaría del todo. Por, por, por como ves, la ventaja de que es una ar arquitectura muy compatible, ¿no? O sea, eh, por una eso, arquitectura Windows. por eso lo digo, eso es. Uh -huh. Sí, bueno, es una posibilidad. Yo, yo no lo veo, no, no creo. Por La... mucho que diga Sergio, no. ¿Lázaro? No, porque es una, lo ha dicho, es una cuestión de números. Y no creo que Microsoft esté por eso. Uh -huh. A ver, yo lo veo, lógicamente, es, es un mercado súper residual, por decirlo de sí. alguna manera. Sí, el sí. tema de las VR es, sí. es, es muy pequeñito, pero si no le supone un gasto especial, o sea, eh, Oculus Quest, por ejemplo, pues por ejemplo. un par de cables lo conectas a un PC. O sea, no creo que haya mucha diferencia en hacer algún tipo Eso de es. protocolo sencillito para que lo, lo conectes a series X y te funcione igual. No. O sea que... Los ojos se gasta el dinero, se gasta bien. <laughs> <es> así, ¿no? <laughs> Todo por encima de 5.000 dólares o nada. <laughs> no, sí, no, no quiero nada. Sí, sí. No, yo lo veo, lo veo súper factible. De hecho, me parece sorprendente que no hayan dado el paso con con One X en su día o con One. Uh -huh. o sea, porque era algo que ya se rumoreó que bueno, que Oculus tal que, que era capaz de hacerlo y al final se quedó ahí. Pero bueno, uh -huh. también depende un poco de lo que quiera el amigo Mark Zuckerberg. Que uh -huh. Lo mismo Correcto. dice: No, 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 esto es mío y de nadie más. Ya, Pero ya, bueno, hasta que lleguen estos con la pasta. No sé, eso yo lo también. Yo lo, veo, yo lo veo factible y creo que sería, un, sería bastante guay. O sea, yo creo que, que sería uh -huh. un buen, buen. Además, que PlayStation con PlayStation 5. Sony tampoco ha. como que no se ha movido tampoco. O no. sea, como si quieres utilizar tus juegos de PlayStation 4, cóprate. Bueno, te mandamos el adaptador Eso es. para la cámara. Y, y en PlayStation 5 oh, se supone que, bueno, hubo, hubo algún rumor de, de patentes, de unas nuevas gafas y tal. Mm -hmm. Pero vamos, que no recuerdo en los últimos 8, 10, 12 meses que Sonia ya mencionaba algo de las VR para PlayStation. Sí, 5. Sí, sí, dijo, creo que, que eh, corregidme si me equivoco, pero Jim Ryan creo que dijo que hasta 2022 nada. Eso es lo, lo, que es lo, que, que, lo que dijo. Pues mira, ahí, tiene, ahí tienen el hueco y lo tienen fácil para decir, bueno, eh, VR de nueva generación. Venga, eso es. Y ahí tienes ahí un poquito de, eso de impulso. Por eso he pensado que la solución Oculus es buena para... para para estos, porque no tienes sí, que desarrollarlo, es. ya está hecho. Yo creo que será, no, no debe ser muy, muy complicado hacerlo compatible. Y, y ya sería una. Oye, te metes en otra historia, pero bueno, no lo sé. Yo en Jesús, principio creo que para que esto sea factible tienes ¿Sí? que tener una base de consolas ya instalada y que sea bastante grande. Eso es. Eh, uh -huh. Más que nada para que salga rentable vender esa tecnología, ¿no? Porque imagino además que será pues una nueva versión. En el caso de PlayStation, pues de su software ¿Sí? y Microsoft si se apunta a ello. Pues lo mismo, tendría que estar ya pues, una nueva generación, por así decirlo de gafas de realidad virtual uh -huh. y yo creo que eso funciona comercialmente cuando tienes muchas consolas instaladas porque al final es que lo que decía Lázaro lo que estabais diciendo, que es un mercado bastante residual por, es que por ahora tema, ¿pensáis, ¿Pensáis que hay demanda real de VR ahora mismo entre el público en general? No, en público general no. Eso está claro. Es que, claro cada, que no. cada X años sale otra vez con la gente con las VR intentando uh -huh. meterla y la gente es como, mira, hasta que no me saques una cosa que vaya en el párpado y que sea súper cómoda, <laughs> no voy a sacar un casco en casa, en el salón, para jugar a FIFA porque no. Olvida. Sí, yo que creo eso. que se ha, ha calmado un poco el, sí, la, la, la demanda fiebre de este tipo de cacharros, si sí, es verdad. Bueno, y también, eh, yo estaba diciendo antes, bueno, pues una Oculus Quest que tienes el cable y qué tal. Eh, unas Oculus Quest que cuestan 300 pavos o algo así. O sea, que tampoco claro. es una cosa... Ah, es fácil, ¿no? Es fácil, el usuario a lo mejor no lo tiene tan fácil y no le apetece. Uh -huh. O sea, que... Pero ojo, que también te digo, ¿eh? que PSVR lleva ya más de 5 millones de unidades, ¿eh? que no son pocas. Lo digo porque, evidentemente, es residual en comparación, pero no son tan pocas. No ¿eh? son pocas ni son muchas para la puesta aquí de Sony. Uh -huh. Tampoco. Sí, eso está claro, pero pero bueno, eh, no sé. Estaría bien ver algo, algo parecido ahí en, en Series X, por lo menos, oye, por ver una rama diferente. Sí, tienes la, la alternativa, ¿no? Eso es, sí. Y ahí estaría... sí que si, si tienes algún acuerdo con, pues eso, con, con Oculus o con, con gente que desarrolla sí. exclusiva para, pues, imagínate con, con Steam. Por ejemplo, tú que estás sacando Steam en exclusiva para Steam VR, claro, lo sacas en, en Series Igual X. si las hacen compatibles con Kinect, igual si sí funcionan. <risa> <risa> Joder. Tienes que conectar Kinect, VR y los micrófonos de Singstar, tío. Qué asco. Y, la, ¿no? y la Mega CD también. ¿Sí? Qué asco, pero bueno. En fin, con esta asquerosidad de nuestro querido Donkey Kong eh, despedimos, ¿no? Efectivamente quiero, Sergio. Sí, ya a más no podemos ir, o sea que sí. Efectivamente. Está, está aquí. Correcto, ¿no? Bueno, ¿algo que añadir? Yo, no, por mi parte, ¿no? Me he quedado bastante a gusto. ¿Jesús? <laughs> no, no, todo bien. Todo correcto. Bien, bien. Yo suelo añadir que Lázaro está muy está muy comedido. ¿eh? ¿A que no, sí? Que, no, sí. Yo creo que es un, el primer programa que no hace ninguna... Ninguna mierda, desagir. correcto. Sí. Joder, sí. Es que me habéis, me habéis acojonado ya. Habéis dicho que Últimamente Lea. tal, y ya tengo que pensarlo muy bien. Y si lo pienso muy bien, ya no. No, tío, claro, es que... a Hemos perdido un oyente o dos, por lo menos. Hoy, hoy. No, Pero, no, he... He... Pero hemos ganado doce, por lo menos. Bueno, eso también, por supuesto. No, y la, la he fastidiado eh, diciendo eso al principio del programa. No lo voy a volver bueno, a repetir. Tío. Claro, la verdad. Metió... Para el la... próximo me preparo los chistes ahí. Los tengo ahí en un cuadernito. Ahora es que meter presión a Lázaro, que bastante tiene con respirar y no cagarse a ver, bastante. Efectivamente, Efectivamente. Estoy aquí aguantando como puedo. Eso es. Oye, Jesús, como siempre, un placer, macho. A la tercera ya no, ¿no? A la tercera ya no te apunta, ¿no? Sí, sí, hombre, claro que sí. Placer, sí pero de, el placer es mío, chicos. Dentro de seis meses o por ahí ya, cuando. Sí. Se apunta cuando con los exclusivos de Microsoft, tío. <laughs> ya, cuando, cuando tenga la serie X, ya me llamáis. Ya, efectivamente. Perfecto. Correcto. Muy bien. Pues eso, que Jesús, un placer. Lázaro pásalo bien igualmente esta sí sí oye cuidado, cuidado 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 el jueves eh cuidado, cuidado el jueves, sí. jueves. Sí, sí sí yo creo ya que no te voy, voy a, a voy a escuchar los gritos de alegría desde mi casa Eso lo tengo seguramente sí o de, o de tristeza como explote la consola o algo también que risa correcto también puede ser en fin. <laughs> y oye Donkey <laughs> Kong. Un placer como siempre sí. ten, ten buena semanita anda dejas sí, un poco intentaré intentaré bien hombre bien muy bien Pues sale hasta otra chao adiós chao